tal, banda? ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos sean a esto que es una emisión más de Oriente Subterráneo. Gracias por acompañarnos y el día de hoy tenemos a un gran amigo que se está presentando totalmente en vivo aquí, que se llama el buen Banner, la banda ya lo conoce, que nos va a platicar un poquito de lo que hace y sobre todo viene a platicarnos. El día de hoy se celebra una fecha muy muy importante, entonces pues él nada más ni nada menos que un historiador para que vengan a hablarnos un poquito de la historia del día de hoy, 52 años del festival de Rock y Ruedas en Avándaro. En el Avándaro, Estado de México. Y pues bienvenidos, ¿cómo estás mi querido amigo Banner? Bienvenido. Yo pues chido aquí llegando del ajetreo diario. Del ajetreo diario. Pero pues ya chido, ¿no? Qué bueno que para platicar un rato y convivir y cotorrear con la banda, ¿no? Y platicar de Avándaro hoy. Y de lo que nos podría parecer o lo que pues vamos a ver qué tranza con la historia de Avándaro, ¿no? Efectivamente. Hay algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención, como si se podrán dar de cuenta, ya venimos hoy preparados justamente para celebrar este día. No me disfracé, así me he visto, ¿no? Siempre. Sí, la verdad es que nos gusta estar muy cómodos. Hoy la verdad es que, bueno, a mí en lo particular luego me gusta andar así, nada más que pues a veces entre trabajo u otras cosas, pues también no puedo estar acá más cómodo. Pero la verdad es que es un gusto. Ustedes saben qué es el Avándaro, saben qué pasó, en qué año fue. Manifiéstense, banda que se está, más bien que ya nos está viendo, que nos está escuchando. Qué chido, ¿no? Manifiéstense a través de las redes sociales. Por ahí hay bandita que nos dice Uriel García Cruz, buenas noches, saludos, ¿cómo estás? Buenas noches. También para el buen Tóxico Graf Morán Marín, saludos, banda, saludos, mi hermanito, hasta Tlaxcala. Saludos hasta Tlaxcala, que nos están viendo. Qué chido, carnal. Manifiéstense, déjenos sus likes y digan si quieren escuchar o si tienen algún tema respecto al día de hoy. Avándaro, hoy es su 52 años, ¿verdad, amigo? 52 años fue entre el 11 y 12 de septiembre del 71. Y entonces, pues hoy se cumplen 52 años. Que pues tiene que ver, por ejemplo, yo no sabía, pero también un 11 de septiembre mataron a Peter Tosh. Peter Tosh, lo mataron un 11 de septiembre, pues 11 de septiembre también fue el golpe de estado en Chile, que instaló la dictadura de Pinochet. Y pues también lo de las Torres Gemelas, ¿no? Todos esos como que eventillos pasaron el mismo día, el 11 de septiembre, pero... En diferentes años, ¿no? Bueno, lo de las torres en el 2001, lo de Pinochet creo que fue en el 73, 74, la verdad es que no me acuerdo, y lo de Peter Tosh ya fue en los 80s, creo. Pero lo de Avándaro fue 11 y 12 de septiembre de 1971. Efectivamente, que el festival supuestamente, o en teoría, iba a ser... una corrida de carros, ¿no? Sí, bueno, se supone que la idea original que tenían los organizadores fueron dos, creo que eran hermanos, la verdad es que no me acuerdo bien, pero eran dos tipos, la verdad es que no me acuerdo de su nombre, pero como que ellos fueron los que se pusieron en contacto con Luis de Llano, que fue uno también de los organizadores, que él trabajaba en Telesistema Mexicano antes, ¿no? Lo que ahora es Televisa. Televisa. Y bueno, pues ahí fue como que ellos dijeron, oye, pues es que pues aprovechando que es el mes patrio y todo esto, ¿por qué no hacemos una supuesta noche mexicana, no? Hacemos una noche mexicana y aprovechando, creo que en Avándaro se hacía pues este circuito de carreras, ¿no? O sea que eso ya era como tradición ahí. Sí. Bueno, o sea, se hacía ya, ¿no? Entonces dijeron, y si en este año hacemos la carrera, pero pues invitamos acá unos grupillos de rock and roll a tocar. Y fue Armando Molina, el vocalista, el líder de la banda de La Máquina del Sueño, que pues ya se murió. En paz descansa. Ajá, murió como hace 2 años, pero sí, Armando Molina fue el que consiguió los grupos, se puso en contacto y entonces pues ahí fue donde empezó ya como que... Nosotros estaba viendo precisamente una entrevista donde Luis de Llano dice que él hacía un programa con Jacobo Zabludovsky, ¿no? Ajá.
el mismo Jacobo Zabludowski, que en el 68 lo único que dijo fue hoy fue un día soleado. Este, él tuvo, bueno, tenía creo que un programa que se llamaba La Onda de Woodstock. Ajá. Y entonces Luis de Llano pues tenía ahí algo que ver en ese programa, y entonces fue como que dijeron, ah, pues el rock and roll está pegando, acababa de pasar Woodstock en el 69. Y pues dijeron, pues como que el rockcito jala a la banda, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué no amenizamos la carrera con una noche mexicana, con grupos mexicanos? Y pues así fue como empezó la onda. Tocando rock, ¿no? Pero, vaya, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hoy mencionamos a Luis de Llanos, y sabemos que lo productor o lo que hizo ya en Televisa, ¿no? Cómo le han tirado hasta los compas de Molotov, ¿no? A través de sus programas y todas esas subculturas y que han marcado la historia de México. Al menos yo lo veo, por ejemplo, en este suceso tan importante, que creo que hoy lo menospreciamos, o más bien no le damos como que la difusión exacta, el valor concreto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues es algo que no vivimos, que vivimos solamente pocas personas, que nos puede llegar a gustar el rock, ¿no? Claro, porque realmente estamos hablando de un rock crudo, ¿no? 1969, 68, bandas, no sé, bandas que había en esos años, no sé, los Doors, los Beatles. Pues sí, o sea, en México como que lo que estaba pegando era eso. O sea, es que México como que vivió una especie de inocencia o de un poco, no, es que no me gusta llamarlo atraso, pero sí fue así como de, o sea, no, realmente es atraso. O sea, cuando La Vanguardia, por ejemplo, pues no sé, en el 69 ya estaba tocando Jethro Tull o bandas ya progresivas o cosas así. Y pues en México, pues apenas como que se estaba adaptando, por ejemplo, dejando de hacer covers solamente, ¿no? Sí. Ya, o sea, Batis ya estaba empezando a tocar un poco de blues, algo más ácido, ¿no? La guitarra, distorsión, ya cosas así. Pero pues en realidad, o sea, todavía como que los Locos del Ritmo y todas esas ondas ya no estaban en su apogeo, pero ese era nuestro rock, no era rock and roll todavía, ¿no? Ajá. De hecho, pues en esa entrevista, pues Luis de Llano dice, pues ahí fue donde le quitaron el apellido de rock and roll y se quedó más el rock. El rock, ¿no? Exactamente. Y pues sí, o sea, los OVNIs, por ejemplo, ya estaban haciendo un rock acá medio psicodélico, ¿no? Creo que en el 69, 70, creo que fue cuando, no, en el 68, fue cuando salió su disco de Hippies, ¿no? Donde vienen, pues acá ya todas las, ya una influencia mucho más psicodélica, ¿no? Es, y es justamente, al menos, bueno, esa transición que sea la mejor se venía haciendo del rock, digamos, americano o extranjero, ¿no? Que se veía, nosotros como mexicanos lo escuchábamos, tratábamos de hacerlo a lo mejor lo más parecido, porque pues no que seamos el patio trasero de Estados Unidos, sí. Pero musicalmente sí había ese retraso, entonces pues músicos de aquí hacían ese tipo de cuestiones, ¿no? Hasta que se presentaron ya estas bandas que eran igual, pues, entre emergentes o no emergentes, porque yo, a mí se me hace, o me genera una duda, ¿no? El ver esta información de decir, bueno, ¿cuántas personas realmente conocían, no sé, digamos, Jethro Tull, ¿no? Ajá. Pero ¿cuántas personas conocían a Tinta Blanca, ¿no? Sí. En ese tiempo, para que realmente hayan convocado a cuántas personas se supone que llegaron a la banda. Pues es que, bueno, ahí sí como que hay muchas versiones, hay, ¿no? Hay demasiadas versiones. Muchas versiones, unos dicen que 10,000, otros que 100,000, otros llegan a afirmar que fueron 250,000 personas, ¿no? Oficialmente se vendieron 40,000 entradas. Ajá, ¿no? Sí. O sea, oficialmente fueron 40,000 personas, pero supuestamente el gobernador, no me acuerdo cómo se llama... el gobernador que era pues en ese momento mandó a decirle a Luis de Llano y a todos los organizadores, al primero que mencionaste también de las bandas, Armando Molina, que abrieran ya el paso, ¿no? O sea, que sí, fuese un evento pues completamente gratuito, y que por cierto de eso derivó la cancelación de lo que originalmente era la idea, ¿no? O sea, sí, una pues carrera, es que... una carrera, carrera de autos, ¿no? Entonces, para mí,
yo no lo sé, lo poco mucho que he leído, lo poco que hemos visto, hasta ahorita, ¿no?, que estábamos viendo este pequeño documental, de donde hay personas que dicen, no fueron ni 1,000 personas, ¿no?, pero hay gente que dice 250,000 personas, ¿no? Me analizo qué tantas personas tuvieron que haber llegado, qué tantas personas tuvieron que haber conocido a todas esas bandas como para que generara ese movimiento en masa. Ajá, sí. De cuestiones para ir a escuchar, ¿no?, para ir a debrayarse, para ir a alivianarse, ¿no? Lo acabo de ir de tristilla, como le están preguntando a la banda que va a bandar o no. Y hay uno que dice, no, vamos a escuchar la música, a cotorrear y a buscar paz y amor, ¿no? Ajá. Que pues es como que, o sea, por ejemplo, como el eslogan de Woodstock era, 3 days of peace and love, ¿no? O sea, 3 días de amor y paz, ¿no? Sí, sí. Y pues ese fue como que el fenómeno, ¿no? O sea, lo que le llamaron los hippitecas, ¿no? Efectivamente. O sea, fue, pues, o sea, te digo, como que México estaba entrando ya en esa onda de la psicodelia, de... O sea, por ejemplo, pues, o sea, México no fue la meca de la psicodelia, pero tuvo mucho que ver dentro de todo ese movimiento, precisamente por lo que pasó con María Sabina, ¿no? O sea, cuando Guasón vino a México y encontró lo de la psilocibina y se puso en contacto con Albert Hoffman, y entonces, pues ahí como que, o sea, la figura de lo ancestral, de la psicodelia, de los hongos, todo esto. O sea, tuvo mucho que ver, ¿no? O sea, mucha gente empezó a llegar, por ejemplo, a Huautla, ¿no? Ajá. A conocer a María Sabina. Entonces, pues, o sea, como que todos esos hechos se juntaron para formar en México lo que ya podría denominarse, pues, cierta contracultura, ¿no? Ajá. Cierta contracultura que... Porque es eso, ¿no? Dices, o sea, por ejemplo, había bandas que se acababan de formar, ¿no? O sea, el Three Souls in My Mind se supone que se formó el 12 de octubre del 68, ¿no? Es correcto. O sea, que ahí debutaron. Debutaron, ¿no? Ellos dicen que debutaron ahí, en ¿no? el 68. En el 68, ¿no? Y que se supone que fue como su... De hecho, ellos no estaban contemplados para el cartel. Ajá, ¿no? Sí. Y que por azares del destino, o sea, fue como el último relleno de banda, ¿no? Para que pudieran estar. Que es algo que la... No sé, me gusta mucho... La historia de cómo nace el rock en México, porque es algo muy ambiguo, ¿no? O muy bizarro de no creerse, ¿no? De cómo no poder escuchar a los Dukes, a Peace and Love, a todas esas bandas que a lo mejor fueron precursoras en el rock en México, que abrieron ese rock, ¿no? Ese rock como tal, lo que decías, rock, ¿no? No el... Atole de Maíz, patrocínenos. Por cierto, para la señora de Atole de Maíz. La señora de Atole de Maíz fue a banda, nadie lo sabe. Hay banda que nos está viendo ahorita que pasó en el comercial, ¿no? Y seguimos platicando porque, pues creo que ahora se va a escuchar un poco más el Atole de Maíz. Por ahí hay banda que nos está viendo y nos dice, Yair Mistle, vamos al Chopa, oñeros. Hombre bestia, narcosatánica, dice, saludos. Ah, bueno, de la nueva ola del rock and roll mexicano, es músico el carnal. Ah, sí, pues sí. Sí es músico. Bueno, con todo el respeto que se merece, amigo, señor músico, descuélguese para acá, véngase a mostrarnos un poquito de lo que ustedes hacen. Para nosotros en Oriente Subterráneo, pues sería un honor contarlo, sí, bueno, contar que el pandemonio satánico, creo que se llama su banda. Creo que también toca en la maquinaria del sueño. Entonces, pues acá es una onda bien chida, bien stoner. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Pues son los hijos de... Los nietos, grandes, ¿no? Grandes leyendas que realmente... Los hijos o la camada que surgió de la banda, ¿no? O sea, todas las influencias. Yo creo que se me hace... De ser que si son hijos, serían hijos hechos en la banda. O nietos, ya. Ya nietos, ¿no? Porque sí es banda adulta. Pero sí, sería generación que realmente los hicieron en Avándaro. Yo creo que sí están hechos de buena manera, de buena madera. Y obviamente, pues también están preparados, ¿no? Saludos también para Abraham S.B. García. Saludos. Nos ponen una cervecita. Sí, faltan unas cervecitas. Uriel García Cruz, Jucatu Drat, dice, mándenme saludos, jaja, abrazos. Un saludote para el Tamba hasta el sureste de México. Qué chido que nos estás viendo, carnal, ya se te extraña. Efectivamente. Otro músico, por cierto. Otro músico que está allá en Bacalar, ¿no? Ajá, en Bacalar.
Un saludo, espero que estés muy chido, mi hermano, y un saludo, fuerte abrazo. Boicot Expresión dice, saludos, banda, todos somos un solo barrio, nos dice que el Boicot Expresión, claro que sí. Víctor Barrios, un capo en vivo. Saludos, amigo. Amigos, te amo, Bogner. Ah, el buen, un saludote también al amigo Víctor Barrios. Y pues igual no es muy de onda de la banda, pero pues tocaba con los Viciosos. Saludos, ¿sabes? A los Viciosos. A los Viciosos. ¿Viste ese video que subió? ¿Están ensayando los Viciosos? Ah, pues ya que regresen los Viciosos, por favor. Nos dice también Leavejowski, dice, son los mejores, chicos, saludos. Un saludo, abejita. Un saludo. Te quiero mucho, para el buen abeja. Te mando un beso. Quiero mucho abeja. ¿Qué más nos dice por acá? Jesús Man Rosas, mándelo, pero por las caguamas al doggy. Nos dice. Saludo para Chucho Lambreta también. Geonada Pichardo Aguilar, saludos. Les toqué el claxon y nos saludaron. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Chingados, ¿no? Ah, creo que es cierto que estaba acá abajo, escuché que alguien me pitó así con la moto, pero... Ah, ok, ok. Entonces, sí, quizás eras tú, perdón, pero pues, ya sabes cómo está la onda. Siempre andamos bien despistados. Nos dice Fidel Martín, qué pasión, abrazos, bueno, pues... Ah, ¿qué onda? Mi amigo Jesus Alex, saludote, también músico de Equivalión, el carnal. Bueno, antes se llamaba Equivalión, ahorita no me acuerdo cómo se llama su banda, pero... También Jesús, de los mejores. No saludaron, dice Pichardo. Ah, perdón. Ah, sí, no. Lo siento, brother, disculpen, ¿no? Ahora sí que luego andamos pensando otras cosas y luego pues no, acá. Pero pues un saludo también a Fidel Martín, que nos está viendo. Chido, qué chido, porque pues sin ustedes no podríamos hacer esto. Sigan compartiendo, sigan suscribiéndose y pues vamos a continuar con este tema, mi hermano. ¿O quieres escuchar una rolita más? ¿Qué te parece? Ustedes, banda, que nos están viendo, ¿qué es lo que quieren hacer o escuchar o ver? Tú, mi hermano. Pues yo digo que como estamos hablando de esta onda, pues estaría chido poner unas rolillas de esa época y de las bandas que tocaron, ¿no? Porque pues, también hubo súper ausentes, ¿no? Que no pudieron, pero... Pero pues sí, vamos a escuchar, pues yo diría que a los Duk Duks. Algo de los Duk Duks, me parece bien. ¿Qué te gustaría escuchar? Pues, a ver, cambia. Cambia. Ok, me late. Pues vamos a escuchar esto que es de los Duk Duks. Pónganse cómodos, vayan por una chelita, vayan por una agüita, vayan por un refresco. Mándenos una ciberchela. Sí, mándenos una ciberchela porque andamos... ¿No estás crudo? No estoy crudo, pero... Yo tampoco. Mañana me gustaría estarlo. Ah, bueno, pues sí. Aunque sea, mándenos una chelita, eso estaría muy, muy genial. Y pues vamos a escuchar esto, que es de los Duk Duks. De Durango para el mundo, los Duk Duks. Cambia. Esto es Oriente Subterráneo. Estamos renovando tus oídos, transformando tus ideas. Este es un programa totalmente en vivo y lo escuchas por aquí. Disculpen. Ahora sí, los Duk Duks. Thank you.
Genial, qué buena rola. La verdad es que estoy molido. El sábado fui al Faro. Por cierto, muchas gracias a toda la banda que me estuvo ahí, se acercó. Saludos a todos los que me dieron algún abrazo, algún ánimo, también una palmadita, los que se acercaron también a invitarme una chelita, una agüita, muchas, muchas gracias. Y dejen mandar un saludito a la bandita, ¿me dejas mandar un saludito a la banda que nos está viendo? Bueno, pues quiero mandar un saludo hacia Tiel Cortés, para Irving Rodríguez Galicia. Chido, Irving. Para Nimeria León. Saludos. Un saludo y un respeto para esa valedora. A huevo, qué chido. Oscar Gómez. Saludos, carnal. ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Te mandamos un beso. Víctor Barrios también. Saludos. Erwin Z. Castro, carnal. ¿Cómo estás? Saluditos, mi hermano. Lea Bejowski. También para Isa Barrera. Ah, chido. Uriel García Cruz. Nancy Atiri. Te quiero mucho, Nancy. Hombre bestia, la casa. Y Aldo Monroy. No, ahí está para toda la banda que al parecer ya nos está viendo. También creo que nos está mandando mensajes. Por ahí nos dice el Jesús Man Rosas, el chisme, un chisme del Banner que quieren saber. ¿Un chisme? Es lo que dice. No sé. Mi vida privada es aparte de la pública. esa la pueden ver, por favor. Tienes un sitio oficial de tus chismes. No sé, pues a ver si hacemos un ventaneando histórico y ahí. Ventaneando histórico. Dice que David saque las chelas, dice Nimería León. Ah, pues que le caiga para el barril. Nos echamos unas chelas, claro que sí. Claro que sí, bienvenidos y bienvenidas sean. También nos dice Alejandro Parra, pongan la de Satanás de El Ritual, aunque sea un pedacito, porque dura un buen. Oh, sí, claro. Suelta que suena El Ritual. Va, ¿verdad? De chocolate. Tocando en Avándaro El Ritual. La neta es algo muy genial, desde luego que lo vamos a poner. Saludos al Banner, nos dice Edward S.A. Saludos, carnal. Saludos al Banner, ¿quién es el Banner? ¿Quién es el Banner? Bueno, pues no sé quién es el runner, pero saludos. Que esté muy bien, no, donde quiera que esté. Sí, le mando un beso al cabrón, siempre lo quiero mucho. Elizabeth Barragán Alba, saludines, presenta la antigua 107 Generación Banner. Ah, mira, la banda de la Secu, qué chido. Saludos, saludos a toda la banda de la 107. Qué chidote, la neta, aguante a la 107. Y también aguante a la... A ver, déjame ver, ¿qué es Guam, no, qué es una, o qué es, ¿dónde es tu escuela? Ah, la FES Acatlán. Ah, la FES, y saludos a toda la banda de la FES Acatlán, ¿no? Que a lo mejor nos ha de estar viendo. Sí, pues la banda, Nimeria desde la FES acá, pues chido por vernos. Pues yo me acuerdo de los que fuimos cuando fuimos a la cueva, al Jair, ¿no? Al Jair Misli, creo que nos estaba viendo Jair Misli. Saludos, carnal, también, qué chido, gracias por estar aquí, y pues ahorita ponemos más rolitas. ¿Y qué te parece, brother, si seguimos con esta cuestión, mi hermano? Esta chavita. ¿En qué nos habíamos quedado? En que yo fui a banda. Yo creo que sería el sueño de todo. Bueno, sí sería un sueño. O sea, sería un sueño magnífico. Yo creo que también a mí me gustaría. Pero, no sé. Sería más fabuloso. O sea, sí. Lo veo muy complicado, pero... No, pues ya. Es como... Pues sí, es como volver a nacer y volver a caer. Pero bueno, quién sabe, igual y a lo mejor voy a adelantarme un poquito a esto. Pero es lo que me traigo últimamente, esta idea, ¿no? De que a lo mejor en un futuro vamos a tener, no un Avándaro, porque pues yo creo que no va a haber algo igual, ¿no? No, pues no. Pero, bueno, algo no igual hablando en la manera ideológica, generacional. Porque yo en mi forma de ver, o en mi forma más o menos de percibir las cosas, siento que hay jóvenes como nosotros ahora, bueno, no tan jóvenes, no lo sé, pero que estamos, por ejemplo, o que tenemos una generación, ¿no? Ahora nuevos ya tienen otro tipo de pensamientos, digamos, musicales, ¿no? Hablamos que siento, y bueno, no sé, mi opinión a lo mejor, siento que la banda de... en esos años, como los Duke Dukes, Tinta Blanca, El Ritual, tocaban música muy buena, con grandes instrumentos, con buenos músicos, porque realmente en mi salón, sí, y por ejemplo,
venían, siento que también es el cambio generacional, ¿no? Venían de un problema en el 1968. Así es. Sabemos que eso no se olvida. 1971, si no mal recuerdo. Cuervo de Corpus. Entonces, son situaciones que creo que representan la juventud, y lo escuchaba, ¿no? Representan la juventud de un lado y la juventud de otro lado, ¿no? O sea, no sabemos cuántos se perdieron en aquella lucha al final de cuentas, ¿no? No tenemos una ciencia, un conteo exacto. Sabemos, ¿no? Aunque queramos no entenderlo, ¿no? Pero sabemos que hubo una gran pérdida, ¿no? Entonces, todos los jóvenes que pudieron o que estuvieron a lo mejor alejados de ese tema, que pudieron vivir las circunstancias fuera de, ¿no? Los que no los dejaron salir nuestros padres o sus madres, y que dijeron, ¿saben qué, no? Como esa película de Rojo Amanecer, ¿no? Sí. Que se hace muy parecida a lo mejor a la realidad, o no lo sé. Entonces, ver ese cambio generacional, ver el gustuk, ¿no? Referirse como que también necesitamos amor. Hoy siento yo que musicalmente se está haciendo esa revolución musical. Ajá. Siento que también nosotros, como en México, pues hemos tenido a lo mejor algunas desgracias, ¿no? Como pues algunos temblores, a lo mejor lo que no podemos, ¿no? Los desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, algunas cuestiones que a lo mejor como sociedad, como jóvenes, nos duelen, güey. O sea, nos hace, pues obviamente, ser rebeldes, tratar de hacer justicia, ¿no? De crear también, pues a lo mejor una, no sé si una conciencia social, no sé cómo decirlo, pero una conciencia social que se abra, ¿no? Al hecho de poder construir a través de la cultura, a través del arte, a través de la música, ¿no? De los sentimientos de expresión, ¿no? Que creo que es lo que nos hace mejorar, ¿no? Creo que esa generación de músicos era gente leída, gente preparada, gente que realmente tenía el conocimiento, ¿no? Para poder estudiar a lo mejor una música, ¿no? Hoy, sí. No sé, la generación, no sé cómo ver mi generación que lea, ¿no? O las generaciones nuevas que lean, que se preocupen por un buen contenido, digámoslo, ¿no? Ya sea musical o para leer, ¿no? Entonces, sí, pues sí, o sea, no sé, hay, por ejemplo, esta rueda de los Duk Duks, ¿no? Donde habla de que no hay que ser hipócrita, tonta la gente parece ser, ¿no? Obviamente están hablando de la gente de su tiempo, ¿no? O sea, en los setentas, ¿no? Esos principios de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Donde, pues, en realidad, pues, era una sociedad así muy conservadora, ¿no? O sea, sabemos que México, este tipo de ética y de moral cristiana, ¿no? O sea, católica, que algunas veces ya cae en el moralismo exagerado, ¿no? Y pues que en esos tiempos fue mucho más, ¿no? O sea, estamos hablando de hace 52 años. Y sí, fue cuando, o sea, no solamente, o sea, por ejemplo, en México, ¿no? En el 68, o sea, el 68 fue un año convulso en varias partes del mundo. Aquí en México estaba el movimiento estudiantil. En Francia, pues el mayo francés, ¿no? Disturbios por todas partes. Chile. En Chile, y, o sea, por ejemplo, está la rola de los Stones, ¿no? La de Street Fighting Man, ¿no? Hey. Donde hablan de todo esto, ¿no? Sí, mata al rey, ¿no? Y, pero ¿qué puede hacer un pobre chico, ¿no? Excepto tocar en una banda de rock and roll. Y pues es que esa era la onda, ¿no? O sea, la onda era como que, pues, ¿cómo nos vamos a poner al pedo, ¿no? Pues vamos a hacer una banda de rockcito, ¿no? Y pues ahí están, o sea, no sé, la rola de Love Army, ¿no? La caminata cerebral, ¿no? Donde dicen, oye, Cristo, no regreses, no te vayan a rapar, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso, o sea, como que la manera en que la banda buscó, pues, revelarse, ¿no? Como dice la rola del Tri, ¿no? La de la nostalgia, ¿no? Contra sus abuelos, con la misma actitud y todo esto. Y hasta con la misma música. Entonces, pues, o sea, fue un movimiento social que en realidad tuvo una repercusión muy grande, sobre todo en la contracultura que se vivió después, ¿no? Porque el rock and roll, bueno, el rock en ese tiempo ya era más una onda contracultural, ¿no? O sea, ya como que
podría decirse era una onda indie, ¿no? O sea, estaba en el subterráneo, en el oriente subterráneo. Estaba en el subterráneo. No, pero sí fue como que una movida que se gestó pues muy en el under, ¿no? Y que, pues gracias, o bueno, no gracias a Vándaro, porque no fue la música nunca va a tener la culpa, ¿no? Más bien gracias a todo el show mediático que se hizo, pues después del festival, todas estas portadas de periódicos, revistas, donde están satanizando a la banda, el encueramiento, el degenere, la marihuaniza. Y entonces, pues esto hizo que el rock and roll en realidad se siguiera manteniendo en ese subterráneo en el que ya estaba de por sí, ¿no? O sea, fue como... Yo creo que fue hasta los rupestres, ¿no? Que fue como que el rock and roll agarró ya otro tipo de onda, pero que mucho tiempo se mantuvo así por debajo. Y los rupestres y esto que le dijeron al rock en tu idioma, ¿no? Ajá. Que fue que ya se empezó como que a hacer un poco más mediático el rock and roll. Pero, o sea, antes y después de Avándaro fue así como que una onda muy under, ¿no? Muy, muy independiente. Y es que... Bueno, perdón, pero es que yo siento que está pasando esto ahorita. Ajá. No, o sea, digamos, no hablando como... Yo, y vuelvo a repetir, banda que nos está viendo y que si nos está escuchando, la neta estaría bien genial que platicaran un ratito, que vayan por una chela, que fúmense un pinche cigarrito si se van a armar, porque esta plática está chida. Ojalá nos puedan comentar. Pero yo pienso que esto está sucediendo ahorita, ¿no? Y estamos viviendo esa generación under desde, por ejemplo, tú vas a cualquier... Estado de la República, vas a cualquier Ciudad de México y siempre vas a encontrar una banda tocando, ya sea con los amigos, ya sea en un bar, ya sea semiprofesional, sí. Ya haciendo sus propias rolas completamente independientes, ¿no? Entonces, es justamente eso, yo siento que se está creando ahorita esto. Yo sé que en 5 años, ojalá y vean esto y van a ver que en unos 5 años... Se va a ver un festival de gran magnitud, chingón, ¿no? Generacional, que cambien el chip a lo mejor de las generaciones que vienen, ¿no? Porque siento que está pasando eso. No específicamente como con el, o sea, con un género, el rock. Ajá. Ahorita sonaré mal, no me castiguen por esto, pero en mi percepción yo trato, o más bien yo veo como todos los géneros, desde el ska, el punk, el reggae, el psychobilly, o sea, todo ese tipo de música alternativa, encasillarlo en un rock, ¿no? Ajá, o sea, sí. Como un género diferente, ¿no? Sin menospreciar a ninguno, ¿no? O sea, cada quien tiene lo esencial del rock que justamente se está creando la escena en estos tiempos, ¿no? No lo sé, ¿ustedes qué piensan? Es parte de lo que se vivía, ¿no? Como un hoyo funky. ¿No? Sí, bueno, es que, y en realidad, bueno, yo he platicado así con la banda cuando estamos acá echando el coto, y pues como que esa es la onda que yo veo en el rock and roll mexicano, ¿no? Como que se quedó en ese onda, y ese es el verdadero rock, ¿no? O sea, como que a los que nos gusta esa onda, o sea, como que tenemos a las bandas que son como que las más under, como las más chidas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque pues esta onda de, no, que ya se vendieron, que no sé qué, ¿no? Y entonces como que siempre lo que es más independiente y lo que es más libre, pues para mí es lo más chido, ¿no? Y entonces precisamente por eso se mantienen así, ¿no? Para seguir pues con esta onda contestataria, para seguir pues teniendo pues la libertad de crear lo que ellos quieren, ¿no? Sí, sobre todo sin ser hey, no hagas de esto, ajá, no hagas sí, de esto, no hables de estas ondas. Y por ejemplo, pues, no sé, en aquellos tiempos... No sé, está la banda Nahuatl, ¿no? Nahuatl, por ejemplo, tiene una rola que se llama Machismo, ¿no? Donde habla ya de cosas, donde se ve cómo está cambiando la percepción de la banda, ¿no? De este México, no sé, de los principios de los 60s, que era así como de... En comerciales, ¿no? O cosas así que la lavadora para la mujer, ¿no? La plancha, este tipo de cosas. Y pues es banda que creció con ese tipo de pensamiento, pero que lo estaba cambiando, ¿no? Ya, o sea, déjate el cabello largo, ponte flores en el cabello, respeta a la banda. Usa mezclilla. Usa mezclilla, ¿no? Cántate unas rolas de Bob Dylan. ¡Ay, maestrazo! ¡Chale! Y entonces, pues, el premio Nobel Bob Dylan, ¿no? Y el premio Nobel. Sí, no institucionalista, ¿no? La neta, pero sí, o sea,
esa generación es como que una muy, no sé si la palabra esté bien, pero disruptiva, ¿no? O sea, como que, y sobre todo esos, yo digo que esos tres eventos, el 68, el 71, bueno, el halconazo, los jueves de Corpus, que también es un evento que está como que muy aislado y no se le da la relevancia que debería de tener, y el Avándaro fueron así como que esos tres eventos fueron la expresión de los jóvenes de aquellos tiempos, que deberían de recordarse, pero los tres por igual, ¿no? Porque tuvieron un impacto nacional, o sea, muy grande, ¿no? Y el Avándaro tuvo, bueno, yo creo que sobre todo tuvo un impacto sobre ya cierto tipo de banda, ¿no? Que es la que estaba buscando precisamente esto, ¿no? Libertad, estas cosas. Y entonces después de esa represión como que cambió completamente el rumbo que estaba tomando el rock y que estaba tomando... Incluso México, ¿no? Ajá, o sea, que estaba tomando la juventud mexicana, que ya no... O sea, como que estaba buscando cosas nuevas, porque obviamente, o sea, el maestro José Alfredo y todo ese tipo de música vernácula y música, pues, de aquellos tiempos, por ejemplo, Roberto Jordán y toda esa banda que... O sea, hacía como que rock, pero bien fresota, ¿no? Sí. Y, o sea, y hay banda que se quiso salir de eso, ¿no? O sea, buscar una alternativa, ¿no? Una contracultura, ¿no? Y entonces esa banda que se quedó con esta idea contracultural, pues es la que como que vivió en realidad los estragos de la satanización de Avándaro, ¿no? Sí. Porque fueron los músicos, fue la banda que estaba buscando esa música y que ya no podía escucharla, ¿no? En vivo. Y que sí, en lo que después denominaron los hoyos funkies, ¿no? Dentro de la literatura de la onda, el maestro José Agustín, ¿no? Y entonces, Parménides García Saldaña. Y entonces, pues, o sea, como que esta banda es en realidad la que sintió el golpe, ¿no? Así de la represión y todo esto. ¿Crees que haya cambiado, o bueno, yo digo que sí, ¿no? Acabas de decir, desvió la juventud mexicana. ¿Crees que realmente pueda suceder algo que pueda pasar en esos tiempos así? Bueno, es que yo lo veo difícil. Veo difícil esto porque... Pues ya con toda esta onda, o sea, ya tenemos internet, tenemos un acceso casi, casi ilimitado a muchas cosas. Entonces, pues, o sea, como que esta onda de la represión y todo esto no está tan presente, pero lo que sí está presente es la tendencia. Digo que la tendencia es algo que le está haciendo mucho daño a un chingo de expresiones alternativas, ¿no? Podría llamarse así, o sea, que no están con la tendencia. Lo que pasa ahorita es que las cosas mediáticas, el internet, las redes sociales, todo esto, lo que están haciendo es inyectarte en la cabeza lo que está en tendencia, ¿no? Y es muy bueno, y se ve como que con los artistas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, no sé, un medio año atrás, o sea, lo que se escuchaba en todos lados era Bad Bunny, ¿no? Y ahorita es como Peso Pluma y toda esta onda de los corridos bélicos y todo esto, ¿no? Y así como, o sea, como en medio año puede cambiar una tendencia así tan cabrona, que ahorita, pues, o sea, Bad Bunny, pues quizás se pueda escuchar algo, pero ya no está así, ¿no? Como que... En el mero boom, ¿no? Y entonces, como que esas ondas mediáticas, la tendencia es lo que está haciendo que muchas cosas suban y otras que también son de calidad. Yo estoy diciendo que la música de estos compas no tenga calidad, debe tener algún tipo de cosa para que la gente lo escuche, ¿no? Pero, o sea, todo esto que se está haciendo también debería de ser promocionado, cosas así, ¿no? O sea, yo ahorita venía en el metro y había así unos anuncios de Spotify que hablaban sobre, precisamente sobre todo ese tipo de música de corridos bélicos y todo esto, ¿no? Y ese espacio, pues antes lo ocupaban otros y otros, ¿no? Sí. Y entonces es como que yo digo que sí, ir en contra de la tendencia es como que la manera de estar sacando a flote, pues, nuevos grupos, nuevas expresiones artísticas. Y yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no? En aquellos tiempos, pues, los medios masivos, pues, la televisión, la radio, todo esto, ¿no? Y fue lo que pasó, o sea, de alguna manera tratar de sepultar al rock, tratar de sepultar lo que sonara joven, lo que sonara... como contestatario, anti-establishment, ¿no? Sí, exacto.
O sea, esta onda de no, y entonces mejor hay que poner, no sé, a un mariachi, o hay que poner, o hay que. Sí, de poner. O hay que forjarnos a esta figurita que sea la que represente a la buena juventud, a ¿no? Leo, moral, ética. Leo, ¿no? Ajá, toda esta banda. Los socios del río. Ajá, sí, ponle a Luis Jordán, ¿no? A Sandro. O sea, pon esto, ¿no? Y que este sea el modelo para la juventud. Ese. Cuando la juventud estaba buscando otras cosas, ¿no? Cosa que pasa en todas partes, ¿no? O sea, los jóvenes siempre, ya lo dijo Allende, no ser joven y no ser rebelde es una contradicción incluso biológica, ¿no? Y fue lo que pasó, entonces, pues sí, yo digo que esa fue la onda, ¿no? Y que eso fue lo que condenó al rock a estar mucho tiempo por debajo y que, o sea, de esa imagen desaliñada que ya se tenía del rock and rollerillo y todo esto, pues, aún más, ¿no? Uh-huh. Porque ahora ya ni siquiera, o sea, ya no va a haber cafés cantantes, la banda ya no se va a poder presentar en la colonia Roma, y entonces ¿a dónde los mandaron? A Nesa, ¿no? A las periferias. ¡Chin! Disculpen. Disculpen, creo que sí, todavía seguimos al aire, sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, disculpen. Adelante, perdón. Y pues sí, pues es esta onda, ¿no? Yo creo que una alternativa es salir de la tendencia. Y una de las enseñanzas que podría dejarnos el Festival de Banda es esa, ¿no? Salir de la tendencia, porque precisamente el salirse de esa tendencia fue lo que lo hizo un hecho histórico, ¿no? La repercusión que tuvo fue esa, ¿no? Esta onda de la rebeldía, ¿no? De, dice la banda, no sé, 100,000, 200,000 personas cantando Tenemos el Poder, ¿no? Uf, qué buena rola. O sea, y eso pues debió de ser algo impresionante en aquel tiempo, ¿no? Y eso era lo que se coreaba en un concierto de ese tipo, ¿no? Pero me imagino, por ejemplo, está la situación, ¿no? En donde llegan, digamos, vamos a ponerle una cifra, nada más por poner una cifra. ¿Qué cifra te gusta? De asistente de personas. Algo medio unos 150,000. 150,000. Digamos, pongámoslo de esta manera, vamos a ponernos un poquito, pues no sé, el selectivos o viendo lo que a lo mejor. Está bien 200,000 personas. Uh-huh. Delante 200,000 personas que hayan asistido por acá. Entre 150 y 200. ¿Por qué? Porque veíamos, ¿no? Que a lo mejor. Se ven los documentales y vemos documentales en donde la gente camina y camina y son carros de redilas y van y caminan y caminan, ¿no? Y hace un rato veíamos esa pequeña información en donde decía, oigan, ¿cuánto falta para Vándaro? Aquí está Vándaro, ¿no? Y no, y todos se ponían a bailar y acá y a cotorrear, ¿no? O sea, mucha gente fue a Vándaro sin ir a Vándaro, ¿no? Sí, porque sí, a Vándaro sí. Era... no sé, más adelante, ¿no? 10 kilómetros más adelante, un kilómetro más o dos, ¿no? Pero a ver, la magnitud de gente, pues, no te permite llegar al lugar. Hago conciencia de hace unos cuantos meses, según 250,000 personas entraron en el Zócalo de México. Uh-huh. ¿No? O sea, digamos, haciendo un análisis, digamos que hubo... no equivalente igual, pero algo así en manejo de masas, ¿no? ¿No? Sí. Y lo que me llama mucho la atención cabronamente es el tipo de grado de conciencia, de grado de mantenerse como un estándar que ahora se ha manejado en el faro desde hace unos años, la seguridad somos todos. Ajá, sí. ¿No? La seguridad somos todos y el hecho de que a lo mejor sí... Hubo, pues yo creo que no podemos hacernos güeyes, hubo alcohol, drogas, marihuana, sexo, yo creo que sí, ¿no? Pero poder que toda esa gente se haya controlado, ¿no? Así que se haya, misma, ¿no? Ajá, que se haya comportado de alguna manera, que realmente haya sido esa catarsis social, güey, ¿no? Que haya purificado o haya sacado a lo mejor odio, represión... muchas cosas que se hubieran reflejado a lo mejor en un país, en un futuro, güey. O sea, si no hubiese pasado ese hecho histórico de 1971, ¿cómo hubiese cambiado la historia? ¿Sería un equipo, sería una misma nación, hubiéramos hecho un golpe de estado, o simplemente qué hubiese pasado?
¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, o yo soy de las ideas, que eso, o más bien esto se me acaba de generar, pero siento que para mí fue una válvula de escape. Sí, ¿no? Y es que... Pero, bueno, disculpa tantito que interrumpa, pero yo creo que lo organizó, bueno, no sé quién lo haya organizado como tal, no sé a quién se le haya ocurrido, porque no creo que tanto, tanta gente no se pueda tener un control, ¿no? Ahora, yo no sé, no quiero decir acá, pero yo siento que la gente inteligente que a veces pueda tener un poder, o sea, bien, pueda ocupar eso, ¿no? Como una marcha. Una marcha es una válvula de escape. Si tú dejas marchar a la gente, no vas a tener a la gente afuera de tu local diciéndote, oye, haces mal tu chamba, esto y esto. Entonces, te conviene a ti, me conviene a mí que tú alces la voz, que tú grites. Entonces, como régimen que se estaba en ese momento, saber que vienes de un precedente pues no muy agradable, pues mejor organizas un vejemer y una marihuanita para poder, pues no controlar al pueblo, pero pues sí darle la chance de sanar, ¿no? La chance de sacar su odio, frustración o cuestiones a través de música, ¿no? A través del arte, ¿no? A través de eso. A lo mejor estoy equivoco. No, pero no sé, a mí me hace pensar un poco eso. No, y es que aparte pareciera que la onda de la banda fue más bien como que el rock fue un pretexto de, ¿no? Ajá. O sea, el rock and roll fue el pretexto, ¿no? Porque es como decías, ¿no? Que banda que ni siquiera llegó, pero que tenían como que la misma onda, ¿no? Como que esa misma sintonía de, pues venimos a buscar lo mismo, ¿no? Venimos a buscar un poco de libertad, venimos a buscar banda que no se saque de onda porque tenemos la greña larga, porque nos fumamos un porro, ¿no? Porque nos gusta la música. Entonces, pues, fue más bien como que un... O sea, aparte de un evento histórico, pues, un evento sociológico como a estudiarse de esa manera, ¿no? El hecho de... Sí, es mezcal. Mezcal. Nah, no es cierto, nah, ya estuviéramos bien. Ahorita voy a empezar a hablar en inglés. Sí. Y es esa onda, ¿no? O sea, se ven los testimonios de los habitantes que dicen cómo la banda que fue, pues, cómo se pasaban el agua, ¿no? Y que y si les regalaban una manzana, pues, de a mordida a cada quien. Esas ondas, ¿no? Como de fraternidad. El hecho de estar buscando eso, ¿no? Como que las vibras de ese tiempo. Las vibras, no sé, fue también la época de la protesta en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, es... Este despertar de conciencia de la juventud ya para decir, el mundo que nos están dando nuestros padres, la neta no nos gusta, ¿no? Y yo no quiero ser soldado, y yo no quiero ser cura, y yo no quiero ser policía. Ni tampoco quiero ser la persona que lleva un traje, ¿no? Porque... Ajá, sí, o sea, no quiero ser eso, ¿no? Yo solo quiero ser un beach boy. Ajá, sí, no me quiero ser el quinto Beatles, ¿no? El quinto Beatles, no, es algo que... Para mí me llena de mucha curiosidad, ¿no? De mucho llegar y preguntar, ¿no? Hoy vemos a lo mejor imágenes que había y realmente pues era monte, o sea, era bosque, no era un lugar que hoy conocemos, ¿no? Hay gente que ha ido a Valle de Bravo. Uh-huh. ¿Yo? ¿Tú has ido a Valle de Bravo? No, yo tampoco. ¿No? Desde el 71. Desde el 71 ya no fuimos. Ya no fuimos. Pero la neta del planeta es que, por ejemplo, ustedes ven las imágenes y vemos, por ejemplo, lo que hoy pueden investigar pueden ver a Google Maps, ¿no? Y ya no es nada de lo que es Avándaro, ¿no? O sea, ya son es zona de ricos, ¿no? ¿Cómo es posible, perdón la expresión, pero cómo es posible que un lugar que haya concentrado tanta... Bueno, que es algo que también marcó y es un hecho, marcó un precedente histórico, el hecho de cómo poder unir las masas, güey, ¿no? Desde un pobre hasta una persona adinerada, bien acomodada, ¿no? Hay situaciones que dicen, ¿no? Que llegaban en helicóptero, llegaban los chavos fresas, pum, 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 las fresitas los bajaban del helicóptero y ahí está, pum, ¿no? Dos, tres guarudas. Decían que eran hijos de políticos o de propagandistas o bla, bla, bla. Pues al final de cuentas, pues, yo creo que también son jóvenes, ¿no? Fueron jóvenes y, pues, por eso ahí están las historias. Bueno, no hablar de eso, pero
ahí están las historias con personajes de la televisión mexicana que van allegados con hijos de presidentes o cosas, cuestiones así. No, pues, o sea, está como esta, la rola, ¿no?, de Three Souls, la que ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Porque, o sea, el hijo de Díaz Ordaz sí tenía una banda de rock and roll, ¿no?, y cotorrió con Morrison y no sé qué tal. O sea, de entonces hecho, es esa onda, ¿no? Es eso que me hace pensar. Es que si se supone que el hijo de Díaz Ordaz fue quien mandó a traer a los Doors, ¿no?, como organizador de esa cuestión, ¿no? Es los Doors fueron o se presentaron en el que era el Rocotitlán. No, el Rocotitlán no existía, fue en, bueno, pero es algo de Valle Insurgentes, algo así, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero fue un evento prácticamente privado para la élite y que pues y que el único que dice que estaba ahí fue la Lucille del Javier Batis, que dice que hasta lo saludó y todo a Morrison, ¿no? ¿Quién sabe? No, un saludo también al maestro Batis. Sí, y a la... ¿Qué nos está haciendo Javier Batis? Gracias. Gracias por existir. Patrocínanos. Nah, pues, también, pero ven acá. Delante, si vamos a escuchar una musiquita, le mandamos saludos a toda la banda que ya se está manifestando. Ahí, si tú tienes algún saludo o quieras leer algo, también con confianza, brother. Pues mira, está. Ah, pues mira, ya hay más banda que presumo conocer, ¿no? Ah, adelante, adelante. Está Jorge Luis, el Tortas. ¿Qué tal, Tortas? Un saludote. Saludo que estás viendo acá esta onda. A Juan Carlos Santos, a Carlitos, qué chido que estás viendo también, carnal. A Josué, al Josu, mira, Josu también. La otra vez que estábamos en la cueva también estaba Josu. Saludos. Chido, Josu. Mira, carnal, ya estamos acá. Que por cierto, quiero. Josu es el compa este, creo que sí. Carnal, quiero felicitarte. Estuviste presentándote, creo que en el Faro Cosmo, si no me recuerdo, sí, lo que hizo él en una meditación. Entonces, la neta, qué chido, carnal. Síguelo haciendo y pues. Puro artista aquí de este lado, claro que sí. José Manuel, perdón. Un saludo a los Aperraptors que van a revivir el rock, nos dice. Ah, mira, pues ahí está el Ale también. Ojalá que algún día puedas venir, Ale. Sí. Ahorita el Ale es una enciclopedia del rock and roll, es el tipo más melómano que yo conozco. Entonces estaría chido que aquí viniera. La neta es que él sí estaría dando los datos precisos. Precisos. Porque ese güey es así. Pues qué chido, porque invitado estás, hermano, por si quieres. Incluso caer. Dice un saludito a la banda rockera de corazón que la sigue cotorreando, ya sabes, Ale. Aquí pura Ferraster. Tratamos de ser aferrados. Aurora, a mi valedora Lola, Aide, qué chido también. Aide, que es de la banda que vende libros y todo eso, qué chido. Qué que chido, también sigan haciendo esta onda, pues que siga rolando la cultura y la contracultura. Héctor Sánchez, a huevo también, a Héctor, a Sandra. Al buen Mau Green, huevo, qué chido, carnal, que estás viendo esta onda. Creo que andas en Pachuca, ¿no? Entonces, pues un saludote hasta allá. Ed Simmons, pues mira, ya la conocí en la fiesta que trajimos a La Sustancia y le tocó ver a La Sustancia en vivo. ¿A quién? Ed Simmons. Saludos. Entonces, pues, bueno, pues no sé, ya no me acuerdo de ese saludo. Saludos a Rodolfo Hernández Guzmán, mira, el compa saludos. De los Uga Uga, qué chido. Saludos. Carnales. Los Uga Uga van a revivir al rock. Sí, sin duda. Cáiganle, banda, ¿no? Quieren venir a echar una plática de lo que hacen. A todas esas bandas que nos están viendo, a por ejemplo también esos camaradas que me estoy escuchando. La neta, Banner es un estuche de monerías. Veo que venden libros o que hagan este tipo de cuestiones culturales, contraculturales y que quieran venir a presentarse aquí. Pues con todo gusto, la neta, para eso es este medio en donde ustedes pueden venir, platicar de lo que hacen, de lo que venden, de lo que se dedican. Y pues las puertas están abiertas para cada uno de ustedes, para que vengan a charlar aquí un ratito en Oriente Subterráneo. Saludos a mi tía Burris, que está viendo acá. También le late esta onda del hipismo, qué chido. Saludos a la tía. A Gerardo, a Chucho también, chido. Qué chido que están viendo acá. A Pepo, mira, también Pepo nos está viendo. También banda de la FES. Qué chido que nos estén viendo, carnales. Saludos a doña Aidil Sánchez, que nos está viendo, que es mamá de Chuchín. ¿De quién? De Chucho. Ah, pues, un saludo. Saludos. Dice, ¿unas caguamas acabando la transmisión o qué? O unas de Pink Floyd, pongan. Nos dice el Pichardo. Va, sí, hijos de su Pink Floyd. Va. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una rolita? ¿Te late? ¿Sí, sí te late claro, o sí. No te late, mi hermano? A mí me gustan mucho de esas. Ok. Bueno, antes de eso, saludos a Ed Simmons, a Juan Carlos Santos González, Josué Nick Dog, Eddie BH, Jaime Rivera, Aidil Sánchez, Alejandro Guzmán,
Karina González Martínez, Ana Laura, Abraham S.B. García, Elizabeth Barragán Alba, Antonio Trejo Flores, Seatiel Cortés, Irving Rodríguez Galicia, Nimeria León, Oscar Gómez, Víctor Barrios, Erwin Z. Castro, Lavejowski, Isa Barrera, Uriel García Cruz, Nancy Atsiri, Hombre Bestia Narcosatánica y también para Aldo Monroy. Gracias a toda la banda, toda la banda que está viendo, qué chido. Que se manifiesta, qué chingón. La neta es que nos ponemos, bueno, yo bien contento, sí, bien feliz. Pues qué chido. Y ahí en el chat, manden acá, pues, cotorren también. Sí, claro que sí. Díganos acá si saben algo de Avándaro o alguna preguntilla por ahí. Alguien que aquí tenemos internet y ahorita la buscamos. No, no, sí, la sabemos. Sí, la inventamos. Ahorita aquí, no, hombre, sí, somos magníficos para eso. Pero, ¿qué quieres escuchar, hermano? ¿Qué se te antoja escuchar el día de hoy? Pues, ¿por qué lo ponemos? Esa que decía, tenemos el poder, tenemos el poder. Es este, es un... We got the power. Este, aguántame tantito. A la de tres me hablas. We got the power. Peace and love. ¿Esa primera o...? Es que eso está en vivo en la banda y la neta tiene un audio medio feo. Sí, verdad. Y aquí no, pues no se va a escuchar. O sea, estaría chido porque pues es en vivo en la banda, pero no se va a escuchar. No se va a escuchar muy genial. Mejor la versión en vivo, digo, en estudio, perdón. ¿La tercera? Ajá, la tercera. Ok. Sí. Pues vamos. Vamos a escuchar esto. Que es de... ¿Quién, mi hermano? De Peace and Love. Una de las bandas más chidas. Que estuvieron presentes en la banda, ¿no? Pues el famoso chingas madre el que no cante, ¿no? Y el corte de la transmisión en radio. Recuerden que ahorita que estábamos, yo creo que para esto, llegó un helicóptero ahí al evento, que llegó a hacer una provocación, ¿no? A derrumbar y a quitar todas las casas de campaña, ¿no? Entonces, de repente, pues, los compas estos de Peace and Love empiezan a cantar y toda esa onda. Y es cuando sucede esta rola, ¿no? Así que, pues, vamos a escuchar esto, que es totalmente en vivo. Saludos a toda la banda que se manifiesta a través de las redes sociales. Esto es Oriente Subterráneo. Estamos renovando tus oídos, transformando tus ideas. Y tenemos el poder. Thank you.
Tenemos el poder, 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 tenemos el poder. ¡Avándaro! Fue de Peace and Love. We got the power. Así lleva por nombre esta canción. Y la verdad es que estuvo fabulosamente. Siempre, esa rola, siempre que la escucha, me hace sentir que tengo el poder. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? ¿Sabes? Me acuerdo mucho de una vez que estábamos en una terraza, en un atardecer, sí, ¿no? Sí, sí. Y que descubrimos hasta qué horas se mete el sol. Ajá, sí. ¿Recuerdas la hora? No me acuerdo, pero me acuerdo que estaba sonando We Got the Power. Y justamente es eso, ¿no? Porque estábamos platicando y no sé, estábamos también con nuestro amigo Bazán. Ajá, Gustavo. Un saludo para el buen Gustavo Bazán. Hasta un respeto y un saludo para Gustrapo. Claro que sí. No, que él tiene la fecha exacta, la hora exacta. Si no mal recuerdo, el último rayo de sol en la terraza en la que estábamos aquella ocasión, 8:04 de la noche. Fue la última vez que se... Sí, porque ya estaba todavía oscuro y recuerdas que al... Sí, que el horizonte, o sea... Sí. Ya era solo un punto naranjado, ¿no? Detrás de los cerros, como dicen los jaguares. Exactamente, sí. ¿No? Que se veía ese punto de sol, ¿no? Y todo oscuro, ¿te recuerdas? Sí. Entonces, esa noche fue muy magnífica. Sí. Un saludo a toda la banda y... Y estuvo amenizada por Peace and Love esa noche. Ajá. Sin duda, fue algo muy, muy, muy genial. Y por acá nos dice José García Galván: saludos, Honorio, espero que andes de lo mejor, mi hermano, a ver cuándo unas frías. Claro que sí, carnal. Chido Galván. Dice, no sé si me recuerdes de la 107... Te recuerdo con señor bikini fuera ropa. Ah, pues mira, desde la seco andábamos rocarroleando. Pues siempre estamos medios. Sí. Bueno, pues yo no, pero él sí. Por acá Ed Simon dice: tienen una vibra super chida. Ah, oh, pues qué chido. Pues de eso se trata el día de hoy. Pues recordar aquellas vibras. Qué buena onda, ¿no? Es todo paz, amor. La neta es que yo creo que es algo que se caracterizaba, ¿no? A pesar de que ya venían con tanto sufrimiento los jóvenes, bueno, nosotros los jóvenes en ese tiempo, la neta del planeta es que siempre tirando buen rollo, ¿no? Tirando buena vibra, tratando de, pues, no ayudar, bueno, pues mejorar al otro tanto, mejorar como tú, ¿no? De tratar de expandir tu conciencia, de aprender un poco más, de compartir un poco más, ¿no? De tener esa libertad, no de dinero, ¿no? Sino esa libertad emocional, ¿no? Que a veces
pues tienes que desprenderte de muchas cosas o quitarte tu ego para realmente dar algo de corazón, ¿no? Y sentir sobre todo, porque yo creo que en un, si yo dijera una palabra, güey, yo creo que diría, el abándaro es sentir, ¿no? O sea, sentir realmente eso, ¿no? Porque a lo mejor, pues yo creo que como lo decíamos, ¿no? De que hubo gente fumando la marihuana, desde que hubo gente también tomando, yo creo que... Bueno, perdón, el otro estaba viendo acá unas entrevistas y fíjate, no sé por qué, pero así como que los tres que estaban ahí estaban hablando de que pasaron a comprarse un ron. Eso fue lo que ellos bebían en aquellos tiempos, ¿no? Okay. Un roncito con coca, ¿no? Salir a banda, ¿no? Carajo. Dicen que pues sí, se les olvidaron que iban menos surtidos de comida que de chupe, ¿no? Pues se entiende, pues es un calor. Por acá dice Juan Carlos Santos González, dice, para contrarrestar esa tendencia televisiva, el internet puede ser el contrapeso para bandas emergentes. Efectivamente, pero pues también puede ser como que el que lo sepulte completamente. Entonces, bueno, sí, hay que seguir a las bandas, ¿no? En sus redes, todo esto, pero también hay que ir a los toquines, sí, apoyarlos. Sí, la verdad es que yo creo que es esa parte que también hoy nos falta, ¿no? Que, por ejemplo, hoy, digamos, pues hoy, hablando del caso de Oriente Subterráneo, ¿no? Pues trata de asistir a todos los eventos que se puede. Obviamente, tratamos de pagar una entrada, ¿no? Tratamos apoyar a la banda. Tampoco somos... A pesar de que somos, por ejemplo, nosotros somos un medio independiente, pues no recibimos un sueldo ni nada de eso, ¿no? No, también. Nosotros vamos a apoyar, entendemos esa parte, ¿no? Y yo creo que eso es lo más rescatable y yo creo que es lo que a hoy nos falta. No, en vez de gastarte esa chela o dos o tres, pues igual cómprate dos y paga una entrada, ¿no? Lo que es 40, 50 pesitos, sí, yo creo que es un precio aceptable, 20, 30, 40, 50, dependiendo, pues también ustedes analicen, ¿no? El tipo de música, el concierto, o sea, ¿no? Platicábamos ayer o antier sobre los precios de los tickets, ¿no? Sobre las reventas, ¿no? Y por qué se hace un portazo, ¿no? En ese momento no hubo necesidad de hacer un portazo, simplemente, wow, se abrió, ¿no? Y decían, nadie ni siquiera se imaginaba que iba a pasar eso. Simplemente sucedió. Simplemente fue la inercia o la sinergia del festival, de la música, del de género, ¿no? De querer simplemente ser libre, ¿no? De querer estar en un lugar en donde, como dicen, no, aquí nadie nos va a decir nada. ¿Por qué? Porque pues Avándaro realmente era un lugar, era un lugar de bosque, ¿no? Ajá, sí. Por acá nos dice Rodolfo Hernández Guzmán, que viva el rock. Ah, puro sugauga, claro que sí. Dice, saca el café, Banner Uriel García Cruz. Ahora no hay café, pero... cuando quieras. Josué nos dice, pero que griten, ¡Avándaro! ¡Avándaro! Ya gritamos varias veces, ya, porque también es una marca registrada y nos va, no es cierto. Sí. Laser Payman nos dice, mis marihuanos favoritos, los amo. Saludos a Ulises, qué chido. ¿Se andan besando o qué, GPI? Vente, vamos a besuquearnos los tres. ¿Pero quién? Laser. Ah, entonces sí. Sí, si es Laser, vente, sí, vamos a besuquearnos los tres. Te mando beso, papi. Si tienes otro amigo... Más, qué mejor. Aquí se va a armar la fiesta. Aquí se hace el amor y no la guerra. Exactamente. Al fin que hoy celebramos esto que está muy sensacional. Ese güey no es el Banner, el original se la pasa tomando caguama y cuando no hay dinero caña de oro, ese poser toma agua. Y pues mira, pues en tu cara, güey. Ya me hice una chela. Soy el originalísimo. De hecho, sí. Esto es una prueba nada más para ver qué tanto conocen al personaje del día de hoy. La verdad es que nos gusta esto. Justamente cayó como al niño dedo. Ricardo Ochoa estaba siguiendo la transmisión y nos mandó una chela así. Ah, qué chido que pusieron a Pisa Loba. Gracias, maestro Ricardo Ochoa. Saludos. Nos dice Laser Freyman. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Claro que sí, queremos rock. qué chido, la banda se sigue manifestando. Y bueno, pues saludos. Creo que ahí está todo, brother. Ya es todo. Algo que quieras tú, bueno, seguir, bueno, vamos a seguir platicando, ¿verdad? Pero sí.
Este, porque ahí están todos los mensajitos y los likes que nos han mandado. También para Ulises GR, también creo que también nos acaba de dar un like. Creo que es el hermano de Danielilla, creo. Ah, sí, bueno, pues chido por vernos, ¿no? Sí, la verdad es que gracias y pues continuemos con este tema, mi hermano. Simón, pues fíjate que yo ahí en la carrera, ajá, tuve un compañero que fue profesor. O sea, él ya es un señor grande, ya es un señor grande. Era de andar como los 70 años, algo así, ¿no? Ajá. Entonces él daba clases en el CCH en Naucalpan, se jubiló y se metió a estudiar historia. Ok. Entonces le tocó así como que en mi generación, ¿no? Y entonces, pero es el profe Enrique, pues no creo que nos esté viendo, pero pues, él sabe que lo estimo un chingo. Háganme llegar este video, sí, y para que, pues, para que vea que... Es que él fue uno de los que asistió a Vándaro, ¿no? Ok. O sea, y él sí me ha contado acá de cómo fue, de pues el trayecto, ¿no? Ajá, ¿puedes hacernos, por ejemplo? Sí, pues ahí, pues de lo que me acuerdo, porque pues a veces también cuando platicaba con él, pues no estaba como que en condiciones. En condiciones adecuadas, ¿no? Pero... Pero... Sí, pues él me contó que salió de la ciudad en uno de estos camiones... Que pues lo, o sea, lo llenaron los hippies, ¿no? Los hippies se subieron al camión. Y que pues llegando a Vándaro, pues que sí, pues había un montón de banda, todo esto. Y que pues sí le tocó pues acá echarse unas chelas. Pero que dice que, o sea, la música fue, pues fue algo así como de... Porque es curioso que... ¿Cómo no entiendes eso? Sí, o sea, como que algo completamente fuera de lo... Pues de lo que se estaba acostumbrado, ¿no? Ah, ok. Ajá, y porque, o sea, es gracioso que, o sea, según se llevaron a las mejores bandas de aquel momento, pero en realidad eran bandas que eran muy desconocidas, ¿no? Que todavía ni sacaban discos o cosas, sí, así, ¿no? Entonces, pues, entre la banda como que se corría la voz de quién va a tocar y así, ¿no? Y entonces, pues, él dice que, pues, o sea, por ejemplo, él dice que vio a Baby Batis, la verdad, no sé si Baby Batis, que no tocó, pero que estaba entre la banda, ¿no? Y, pero a mí lo que se me hace más curioso es que dice que cuando se fue, porque él sí le dijo a su mamá, ¿no? Así como, cámara, me voy a Vándaro, creo que tenía como 15 años. Y que su mamá se le dijo así como, ah, pues si te vas a Vándaro, la verdad es que pues ya no puedes regresar a la casa, ¿no? Ah, hijo. Y que pues dijo, ah, pues total, ¿no? Somos chavos. Forever young. Sí, dijo, nah, pues. Forever young. Forever young. Sino que le voy a contar al banner, ¿no? Cuando sea grande. Y entonces, pero dice que cuando regresó de Vándaro, que su mamá ya tenía sus cosas así en la puerta de la casa, ¿no? O sea, que sí le cumplió esa de que no podía regresar. Y pues que ya lo quería correr de la casa, ¿no? Sí. Que ya fue su hermana la que lo alivió, que alivianó a su mamá, ¿no? Que dijo, no, pues dale chance. Está chavo y así, ¿no? Sí, sí, sí. Y es precisamente esto que te decía hace rato, ¿no? De cómo la sociedad pues, en aquellos tiempos era pues, completamente diferente, ¿no? Y cómo, pues... O sea, el simple hecho de haber ido a un festival de rock and roll era pues un motivo para que te sacaran de tu casa, ¿no? Pues vaya, es que como lo podemos ver, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Realmente era otra cultura, era otro tipo de pensamientos, era otro tipo de ideologías de nuestros padres, ¿no? Pues realmente nuestros padres... Yo creo que en ese tiempo real todavía eran gente como... Bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, pues yo creo como gente de rancho, ¿no? Sí. O sea, no tan citadina como hoy. O migrantes de los pueblos hacia la ciudad, ¿no? Ajá, no tan citadinos, digámoslo, ¿no? Sí. O sea, no tan el hecho de decir, güey, pues como ahora, ¿no? Que y es somos... que, pues, o sea, en aquellos tiempos tampoco la Ciudad de México era la gran metrópoli que es ahorita, ¿no? Entonces, pues, el hecho de ver podemos ver datos históricos, ¿no? Hasta incluso en películas de la época, no sé, Cantinflas, ¿no? Tintán, que tienen hasta una forma diferente de hablar, ¿no? Como que más cantadito, ¿no? Como el resort. Voy, ¿no? Voy por Michela. Voy por mi. Sí, efectivamente, ¿no? Sí. Y es justamente hasta incluso...
te das cuenta cómo las películas de ciertos años van hablando así, ¿no? Sí, pero, bueno, perdón, pero por ejemplo está la película de La Verdadera Vocación de Magdalena, ¿no? Ah, por cierto, saludos. ¿Quieres ir a verlos? A la banda, sí, van a tocar el 16, ¿no? ¿Te late? ¿Quieres ir a verlos? Pues espero que esté disponible. Ah, claro que sí. Ok. Pues sí, para cierto, no se saluden. Ahorita al final del programa les vamos a dar indicaciones de a dónde pueden ir este fin de semana. Y bueno, pero ahí se ve, ¿no? Pues de hecho ahí sale la revo, ¿no? Ahí sale la revolución, sí, de Emiliano Zapata. Y pues también se va viendo cómo cambia el lenguaje, ¿no? Con este ya lenguaje más de la onda. ¿Qué pasó, maestro? Sí, sí, sí. Y pues sí, o sea, fue un cambio en realidad generacional muy, muy grande, ¿no? Muy abismal. A mí, por ejemplo, a mí el sentir de esa época se me hace como que se resume completamente en la rola de Caminata Cerebral de Love Army, ¿no? Que compuso el maestrísimo Pájaro Alberto. Igual ahorita la ponemos porque la escuchamos. Deberíamos de escuchar cosas. Pero ahorita que estabas diciendo así como de que la gente, como, bueno, de que el rock and roll fue el pretexto y todo esto, hay una parte de esa canción que dice, bueno, tendré que conformarme con caminar en mi cerebro, ¿no? Y es eso, ¿no? Y yo creo que eso fue, ¿no? O sea, la banda en vez de caminar en su cerebro dijo, pues vamos a caminar a Bándaro, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que fue una catarsis, ¿no? O sea, sí, al final de cuentas se convirtió en una catarsis social y que ha marcado el hecho histórico hasta incluso hoy musicalmente, ¿no? Que está, pues, se los vuelvo a repetir, ¿no? Que de alguna manera no se le da el valor necesario. Sí, pero es que es un tema, yo digo que, o sea, en realidad hasta entre los historiadores, entre la academia, yo digo que es un tema que debería ser más tratado y que sí debería ser tratado con el rigor de las ciencias sociales que se merecen, ¿no? Sí, sí. Porque, o sea, se han escrito varios libros, pero lo han escrito, por ejemplo, el de Yo Estuve en la Banda, ¿no? Pues, o sea, lo escriben personas que fueron, ¿no? O Luis de Llano, que escribió uno que se llama, Abándaro, el día que el rock perdió la inocencia o algo así, ¿no? También habla, pero pues desde la perspectiva, pues, de un organizador, ¿no? Pero en realidad yo creo que la academia, así ya la academia con el rigor que debería de tener, pues deberían de escribir más y debería de darse más difusión a un evento que para mí sí fue importante en la historia del país, ¿no? Sí. Y creo que para mucha gente también, ¿no? Para los que lo vivieron y para las generaciones que nos enteramos de Bándaro como el mito, ¿no? Que nos hacemos, podría decirse, esas chaquetas mentales y decir, ah, no manches, a Bándaro, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo conocí, o yo me enteré de la existencia del festival, yo tenía como 16 años o 15, y me acuerdo que estaba así viendo la televisión, estaba cambiándole así los canales porque no había nada bueno, ¿no? Y pasó el canal 11 y en el 11 estaban anunciando que iban a pasar un documental sobre Abándaro. Ajá. Y mi papá iba pasando así, justo cuando yo le dejé ahí, mi papá iba pasando y hasta se regresó, ¿no? Y me dijo, ah, ¿van a hacer algo de Abándaro? Y pues yo le dije, pero pues, ¿qué es Abándaro, no? ¿Qué es Abándaro? Y ya, pues así como que hablando de raro, no, pues fue un festival acá así, o un tipo de Woodstock en México y todo eso, ¿no? Y pues ya me acuerdo que dije, ah, no, pues entonces sí voy a ver el documental, ¿no? Y pues ya vi el documental. Y pues en esos tiempos, o sea, no había tanto material como ahorita, pero pues yo me acuerdo que entré a YouTube a buscar y ya como que... Y de hecho fue cuando empecé a conocer a todos esos... Sí, fue cuando tenía como 15 años que me enteré que existía ya el ritual, que existía la Revo. A la Revo ya la había escuchado, pero no sabía ni qué onda, ¿no? Ajá, no la habías escuchado, a lo mejor yo creo que por nuestras palabras. Ajá, algo así. Al Epílogo, o sea, todas esas bandas, pues yo las empecé a escuchar y con lo poco que había en YouTube en ese entonces, ahorita ya hay mucho más. Sí, ¿no? Ya hay una gama más amplia. Y, pero, o sea, esa fue, por ejemplo, yo me enteré de Abándaro por la televisión, ¿no? Entonces, pues, son así, y mi papá, pues, o sea, él dice que, o sea, él supo del festival, pero pues él, yo creo que tenía como 12, 13 años, ¿no? Pero, pues, o sea, le gustaban los Beatles y toda esa onda, y pues entonces fue así como... Ah, pues nuestro rock and roll. Yo no sé, por ejemplo, no he conocido como muchas personas. Yo, por ejemplo, yo como conocí el festival o esas bandas, pues fue igual, ¿no? A través de la televisión, de ver a lo mejor algún canal que como dices, te ofrece otro tipo de gama. O luego a mí me gustaba ver también, o donde veía, era creo que es Canal 40.
luego los domingos a las después de las 11, 12 de la noche ponían como documentales de bandas, ¿no? De bandas, por ejemplo, me tocó ver a Morrissey, bueno, a los Smiths, a así banditas que hablaban como de sus historias, y me tocó igual ver a lo mejor algo de ahí. Un tío que no sé si creerle de alguna manera o no. ¿Conoces a mi tío? ¿Un tío que le gustan las cañas? No. Sí, pero sí, podría sí. ser yo. No, creo, sí lo conoces, lo has de conocer. Es un tío que antes andaba mucho en mi casa. No me acuerdo. Bueno, un tío, ese tío es bien rocker, es bien rockero, ¿no? El día que falleció mi papá, le estuvo cantando toda la noche la de, una de Rodrigo González, ¿cómo se llama? La de Rodrigo González. No tengo tiempo. No tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto unas. Creo que sí, ¿no? No. Y entre sus ondas, porque es una persona con problemas de alcoholismo. Pero me ha contado sus historias, ¿no? Ajá. Desde, oye, mira, no, pues yo al rock and roll y me iba a la pista y al primer cuadro. O sea, es un habitante de Ciudad. Es un habitante de Ciudad de Zahualcoyo, ¿no? En donde se iba al rock and roll, ¿no? Y tú lo ves, ¿qué onda, carnal, no? Y te aplica ese lenguaje, sí, sí, ¿no? Sí. Y dices, wow, para mí está muy genial porque es algo que no escuchas muy comúnmente y que, por ejemplo, ahí tienes que rescatar, ¿no? Bueno, no rescatar ese lenguaje como tal, pero tienes que también entender lo que es la magnitud de la palabra, ¿no? Y cómo ha evolucionado la palabra o pues sí, ¿no? Sí, cómo cambia el lenguaje. El lenguaje, ¿no? Entonces, él platicaba, ¿no? Que también se aventó en una situación así, ¿no? A Vándaro. Y yo me quedé así como de, órale, está chido, tío, pero nunca le puse atención porque pues yo no tenía el conocimiento de lo que es, ¿no? Ajá. Entonces llegó un momento en donde ya con más conciencia cívica, digamos, yo le pregunto, ¿qué tal esa tía? Pues platíqueme de Vándaro, ¿no? No, ya no, como que ya no me quiso decir, ¿no? Ajá. Entonces, lo poco que me recuerdo es que dice, no, pues se puso bien locochón. Y yo me quedé así, ¿cómo locochón? No, o sea, sí entiendo el término locochón, ¿no? Sí, como sí, tal, pero pues yo quiero que me platique más. ¿Qué tan locochón? ¿Qué tan locochón estuvo, no? O sea, porque pues como dicen, ¿no? La historia marca y hasta todos saben, o sino los que no saben y conocen de la Vándaro, pues era una contesta social, ¿no? Que de hecho de traer mezclilla era diferente, ¿no? Y ver que la muchacha de Avándaro, ¿no? O que sí, esa mujer le bailó, se quitó el brasier, se cruzó los calzoncillos. Se vistió de cuero. Se vistió de cuero, se soltó el cabello y realmente, pues, hay una fotografía, ¿no? Que es muy famosa, ajá, que sale creo que en Alarma, ¿no? Y que sale en muchos periódicos. Que a la postre del festival, o justamente lo que decías hace un rato de la rolita de Tenemos el Poder, y cuando justamente cortan la transmisión en radio, porque es algo muy curioso, ¿no? Jacobo Zabludowski, decías, ajá, que fue la persona que fue el que dijo esta mañana el 2 de... Ajá, fue un día soleado, ¿no? Y pues resulta que este vato estaba dándole difusión, ¿no? Porque dices que sí, tenía... o sea, en el sistema mexicano se le dio algo de difusión, precisamente en esta de la onda de Woodstock, ¿no? Dice. Y entonces, pues también Luis de Llano era hijo de uno de los productores chonchos de Telesistema, ¿no? Y pues también se le dio un poco de difusión a través de la radio y todo esto. Se estuvo transmitiendo en Radio Juventud el festival. De hecho, pues, por ejemplo, yo he visto entrevistas, por ejemplo, de personas como Sergio Arau, ajá, de Botellita de Jerez, que dicen que a él no lo dejaron ir, ¿no? Pero que él estaba escuchando la transmisión y que sí la cortaron, ¿no? O gente que se quedó en el camino y que estaba escuchando el festival, o sea, iba a Vándaro, pero se quedaron parados, y pues en el radio, ¿no? Estuvieron escuchando y que sí, o sea, sí hubo la censura, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Y ya después, pues, ya en los medios impresos, todo esto, pues ya también. De hecho, yo estaba viendo una entrevista apenas del compa que hizo el libro de Yo Estuve en Vándaro, donde pues muestra así, pues fue un programa de televisión, donde, porque se supone que ya habían dado con la encuadrada de Vándaro, ¿no? O ajá, como que hubo
como que hubo nombre y todo, ¿no? De quién era y que según era de Guadalajara o algo así, que sí, tenía 16 años o algo así, ¿no? Pero él, este compa, se metió a los archivos de la... ¿Cómo se llama esa onda? Algo de seguridad. Pero de cosas gubernamentales. ¿Archivo de la Nación? No, o sea... ¿Cómo se llama esta onda? Pero fueron los que empezaron... Por ejemplo, ellos también empezaron a... A investigar a Luis de Llano, ¿no? O sea, fue como la dirección de seguridad, algo así se llamaba. Que incluso había, pues, personas, dicen, adentro del festival, ¿no? Entonces dicen que... Bueno, este valedor sacó el archivo y encontró que... Que ahí, ¿no? Dicen en realidad cómo se llamaba la chava y que estaban buscando... Bueno, más bien, buscar a la chava eran como las órdenes, buscar a la encuerada de Avándaro, ¿no? Ajá. Buscar a la encuerada de Avándaro, saber quién es y ver si sus ideas están contra el régimen. Algo así, pero ocupan la palabra régimen. Ajá. O sea, en contra del régimen, ¿no? Y es como, o sea, fue el impacto que tuvo, ¿no? O sea, como que las autoridades fueron así como de... Oye, pues es que si estuvo masivo, entonces pues vamos a cuidarnos, ¿no? No vaya a ser que estos compas se les aloque en un momento y digan, no, pues de aquí todos a Palacio Nacional y les aventamos flores, ¿no? Sí, no creo, en este momento no creo. Pero, o sea, fue esto, ¿no? O sea, ahí ya se ve cómo, o sea, ocupan para nuestra democracia la palabra régimen, ¿no? El mismo régimen ocupa la palabra para referirse a ellos mismos, ¿no? Entonces, es esta satanización completa del rock and roll. Y pues por ahí escuché algo que decían, de todo lo que oliera a juventud, a reprimirlo, ¿no? Sí, que fue después de eso muchos años, ¿no? Lo mencionabas hace un ratito, 25 años después, pues en México se empieza a darle la pauta o la entrada o el auge al rock en tu idioma, ¿no? Ajá, lo que conocemos, sí, que ya no fue rock, ¿no? O sea, ya no fue rock, ya no... O bueno, sí es rock, pero... Se vendió como rock, pero pues fue un fenómeno. Ahí sí ya fue un fenómeno mediático, ¿no? Sí. Y ni siquiera así como... Por ejemplo, y de muchas bandas extranjeras, ¿no? Sí. O sea, del rock en tu idioma mexicano, pues estaban los Caifanes, ¿no? Que era lo más acá. Maná. Sombrero Verde. En aquí, también otra vez, por ejemplo, estaba viendo un documental, el de Rupestre. Ajá. Y sale Fausto Reguín diciendo que a él lo contactaron estos tipos que estaban moviendo toda esta onda. Ajá. Y que querían que hiciera una banda donde él dijera que las canciones de Rodrigo eran suyas, ¿no? Y que lo querían vestir, pues, de tal manera y que fingiera que era argentino para que pegara. Ajá. Entonces, pues, ahí ves como también, pues, las disqueras aprovecharon un chingo de mucha gente, sí. Y pues, y por ejemplo, bandas tan chidas como La Robo tuvieron que empezar a tocar música, pues acá como baladas o cosas así, sí, ¿no? Para cambiar toda la... Porque pues en realidad ese era el trabajo de los músicos, ¿no? Hay una foto bien chida de La Tinta Blanca, ¿no? Donde dice, exigimos hablar con el presidente de los músicos, ¿no? Y abajo dice Tinta Blanca. Pues precisamente para evitar toda esa censura, ¿no? Para tener... Incluso ellos estaban pidiendo un diálogo con la autoridad, ¿no? Para poder hacer su trabajo. Muchos que se tuvieron que ir a Estados Unidos, ¿no? Armando Nava de los Duk Duks, pues allá hizo su carrera mejor, ¿no? El Three Souls, pues, se tuvo que mantener en el subterráneo, en los hoyos funkies y todo esto, ¿no? Pero sí, bandas como La Rebo, pues, o sea, tuvieron que dedicarse a otra cosa, ¿no? El Amor también hizo como que varias ondas de ese tipo, ¿no? Otros que se fueron a tocar en grupos de música grupera y cosas así, precisamente, pero pues ellos rockeritos y todo, pero... Pues ellos eran músicos, ¿no? Y era su forma de subsistir. De subsistir, y al final de cuentas, pues todos necesitamos dinero, ni modo de no trabajar en algo, ¿no? Y si eres músico y que te gusta el rock, está chido. Pero si no hay mucho trabajo de rock, pues vas a tener que cambiar de género, ¿no? Y... Músico versátil, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Eso está muy genial. La neta del planeta es que está chido. Hay banda que está manifestándose, brother. Por acá te voy a leer una información que nos dice, las ultrasónicas, Baila Monstruo, Submarino Amarillo, Ramones, qué chido que no hayas desistido de lo que te gustaba. No, nunca, tenemos el poder. Tenemos el poder. José García Galván nos dice, yo conozco a Honorio que sé que le va al azul, su carnal mayor, hasta donde me quedé rockero de corazón de la secu. Sí, pues, no hemos dejado de rock and rollar igual. Gabriela Delgado dice... Ah, no, espérame, ya me besaste.
Este, si Gabriela Delgado nos dice, hasta acá me llegó el tufo a Huasteco. Un saludo para mi amiga Gaby Garage. Saludos. También de la FES. Saludos hasta la FES. Ah, entonces sí. Pues sí, también sí. Como que tu mensaje también como que tiene esa esencia. Es como que combinamos esencia, sí, dice. Rob RPR, tú, el del traje, toma un baño, hippie. Una aventura de altura. Mi amigo Roberto Rodríguez Ruiz, también de la SECU, qué chido. Gabriela Delgado dice: ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Ah, lo que hablaba. Sí, pues sí, estos son los mensajitos que te han llegado. ¿Tienes tú algún mensajito, hermano? Con gusto también lo puedes decir, platicar. Que la neta del planeta lo estamos pasando chido. Saludo para Juan Carlos Santos González, que al parecer nos está viendo. Qué chidote, muchas gracias. Pues no, tenemos lo mismo. ¿Lo mismo? ¿O no lo mismo? Y pues, no sé, igual si la banda tiene algo que compartir sobre el festival o algo, ¿no? También estaba viendo que van a hacer una película, ¿no? De Abándalo, están como que en esas ondas. Se supone que la película se va a tratar sobre cómo organizaron el festival. No estoy muy enterado. Estaba viendo una rueda de prensa de cómo iba a estar, pero pues las tareas diarias me lo impidieron, ¿no? Y ya sí, no pude acabar de ver qué onda, pero pues entonces ahí también para que todos nos disfracemos como todos los días lo hacemos y vayamos greñudos a ver la película de Abándalo, ¿no? Sí, la verdad es que Yo creo que deberíamos de hacer ahora, si en un futuro vuelve a pasar esto, sí deberíamos ir a hacer esto, ¿no? Organizar algo, ir todos a un cine, llevar mucho olor a pachuli y pues no sé, alguna que otra hierbita mágica. Sí, o esta bandera, ¿no? Que es muy icónica de México, ¿no? Que le pusieron el símbolo del desarme nuclear, sí. Que pues los hippies agarraron como símbolo, ¿no? Pues sí, pues estaría chido. Y es esto, ¿no? O sea, como que sí hay poca difusión, pero la hay, ¿no? Sí. O sea, hay banda que está aferrada a que no se muera como que la memoria, ¿no? Y eso está chido. Dice José Galván. Ay, ya se me perdió. Ay, ¿dónde estás? Ayer Mestli se le reportaron su no sé qué habrá dicho. Ay, tómala, ayer, Misli, por ocupar ese humor tan negro. Con la de biología, cielo, señora Puja, invítenme al festival de Abándalo. Pues no sé, pero pues también hay como que, bueno, por ejemplo, la otra vez pues armamos Kikodelia, ¿no? Ah, fue sí. Un mini Abándalocito, pero estuvo muy chido, ¿no? Sí, la neta es que, bueno, pues yo la neta lo poco que pude ver. Porque desde, bueno, tuve que hacer otras actividades. Yo estaba ya con mi boleto hasta en mano. Y la neta del planeta es que tuve que ir. Pero se puso sensacional. Sí, pues, o sea, y, pues, están los planes de hacer Kikodelia 2. Como de que no, y pues ahí es donde se ve que pues las ganas de hacer este tipo de ondas no se acaban, ¿no? Efectivamente. Pues también un saludo a las bandas que tocaron, a la Sustancia Divina, ¿no? A la Sustancia, a los Uga Uga. Los chicos que van a salvar al rock and roll, a Mandrágora, a Altar Sonora, a Son Planesi y a todos esos compas, pues qué chido que le cayeron a tocar. Y pues vamos a seguirle para que no se muera el rock and roll. Pues sí, hay que seguir generando la escena, la neta del planeta. Es que yo creo que, pues, no sé, ¿para ti qué te ha dejado? ¿A ustedes, banda, para ustedes qué les ha dejado el Abándalo? ¿No? Realmente, ahorita lo que yo me hace pensar es como resistir a todo lo que hoy pasa, a lo mejor en Oriente Subterráneo, ¿no? Porque hoy hablamos a lo mejor de este tema, pero tratamos de traerles justamente ese tipo de cuestiones, ¿no? Pequeñas bandas independientes, que igual puede existir alguna banda famosa que venga aquí, y pues obviamente bla. Mejor, ¿no? Porque conocemos muchos famosos, como muchos. Mi amigo Vane, ¿no? Entonces, pero respecto a eso, pues es como darle esa difusión, ¿no? Lo que algo no hizo el Abándalo, ¿no? O sea, todo fue de boca en boca. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, O sea, digo, sí hubo cierta difusión, pero en realidad, pues, la banda fue la que lo construyó. La que dijo, vámonos a Abándalo, ¿no? Vámonos a Abándalo, maestro. Y ya toda la banda.
pues ahora llevámonos, ¿no? La neta. Y pues así, así, yo digo que así tendría que ser ahora, ¿no? Con la nueva ola, con, hay muchas bandas, está Tio Nanaka, está la la maquinaria del sueño, la sustancia. Nuestros son locos. Escarabajo. O sea, hay bandas que la neta tienen un chingo de calidad. Y pues la neta estaría chido armar algo así ya un poco más, hasta más grande, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, la banda lo acepte? Por ejemplo, o sea, digamos, en tu percepción, el Festival Psicodelia salió muy, muy genial. Obviamente llega un público, bueno, sonará feo, ¿no? Pero llega un público conocedor a lo mejor de eso, porque a lo mejor conoces, ¿no? Es como la liga, ¿no? Que se maneja, ¿no? Es la liga que se maneja, o sabes, en el club. ¿Cuántas personas que no conocen, como digamos, hasta La Sustancia o las demás bandas, que les guste, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué se puede hacer como para poder llegar a ser una bandarito o una banda romás? Pues construir una máquina del tiempo. No, pues yo digo que por ejemplo, ahí en Psicodelia, pues la neta sí llegó banda que yo les estoy insistiendo, ¿no? Así como, cállate, la banda va a estar chido, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues sí, la neta sí llegó banda que, pues la neta, yo los conozco y pues no son como que muy afines a esa onda, pero pues por el hecho de experimentar algo nuevo, pues dijeron, pues vámonos, ¿no? Y pues yo creo que se la pasaron muy chido. Entonces, pues esa es la onda, como insistir, tratar de dar difusión, ¿no? Pues decirle a la banda, pues eso yo creo que se va a volver mi eslogan, el salte de la tendencia, ¿no? Y ve a buscar cosas nuevas, ¿no? Siempre. Me late, mi querido Banner. La neta, eso está fabuloso. ¿Qué, aparte de construir una máquina del tiempo, qué más harías como para poder hacer algo así? Pues organizarte con la banda, y dar difusión, ¿no? De cualquier manera, pues ahí están los medios, ¿no? Está internet. Por ejemplo, Ale quiere hacer un colectivo, ¿no? Ale, por ejemplo, mi amigo Alejandro está subiendo contenido a YouTube, ¿no? Dijo que iba a subir un video sobre Avándaro a su canal. A ver ahorita si me pasa el dato. Ahí para que lo vayan a ver. Pues, sí, ese es el tipo de difusión que se tiene que hacer, ¿no? Sí, la neta. Porque o sea, yo sé que hay mucha banda que tiene las mismas inquietudes, ¿no? Y que pues esa podría ser una forma de, ¿no? Tienen una pequeña picazón. Tienen picazón en la cola, ¿no? No se lo pierda aproximadamente. Y entonces pues esa es la onda, ¿no? Como tratar de que esas cosas se difundan y incentivar a la banda que le caiga. Sí, la neta, caigan cuando puedan apoyar a la banda, cáiganle, porque la neta, yo creo que eso es lo que hace que no muera el rock, o que no muera la escena, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes siguen apoyando, si ustedes siguen creyendo a lo mejor en sus amigos, si siguen creyendo en el proyecto que están haciendo, ya sea el reggae, el ska, el rock, la cumbia, la salsa, hasta incluso en el, no sé, punk, no sé, lo que sea, ranchero, si ustedes quieren, hasta, ¿no? El primer programa que hicimos en Oriente Subterráneo de este año, estuvo también nuestro amigo Banner, ¿no? Y estuvimos hablando de trío Firmeza Juvenil, ¿no? Sí. Que hemos hablado, por ejemplo, hasta que es música, ¿cómo se llama? Guapango. Son huasteco. No, son huasteco y que realmente, sí, ¿por qué no? Hasta que vengan a presentarlo aquí, ¿no? El día que lleguen a caerle por acá, pues esperemos que también podamos ir a visitarlos, que podemos tomar algunas de sus imágenes para poder presentárselas, porque yo creo que es eso, ¿no? Tratar de seguir en la escena, tratar de hacer la difusión, ¿no? Y pues la neta, yo en lo particular, para la banda que me conoce, pues soy el Buen Luto, y ojalá puedan estar en Oriente Subterráneo apoyando este proyecto. Y pues, Banner, pues desde casa, si quiere venir más días, más tiempo, pues con todo gusto a platicar de muchas más cosas, pues es también bienvenido. Y pues ustedes, banda, que nos están escuchando, que nos están viendo también, pues déjenos un like, ¿no? Sí, pues ayuden a que este tipo de ondas independientes, pues lleguen a más oídos, a más ojos,
que pues, o sea, no hay mucho que ver, pero hay mucho que escuchar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? ¿Y qué te parece si escuchamos una rolita? Va, no, sí. Vamos a escuchar una rolita en lo que... Vamos a escuchar... Yo diría que vamos a escuchar Caminata Cerebral de Love Army, ¿no? Va, me late chocolate. Vamos a ver espérame tantito. Caminata Cerebral. No manches, era Caminata. Otra vez. Caminata Cerebral. Creo que estoy disléxico el día de ¿qué número? ¿Qué es esa manera? ¿La segunda? Sí. Vamos a escuchar esto. Preséntala a mi hermano. Primero, Flow, échale, mi hermano. Pues vamos a escuchar una rola que para mí es icónica, que habla del sentir de mucha gente y que, pues, la neta, a mí me ha influido mucho. La música también influye en tus ideas. Entonces, escuchen a Love Army, Caminata Cerebral con el Pájaro Alberto. Estamos en el Oriente Subterráneo, estamos renovando tus ideas. No, estamos renovando tus oídos, transformando tus ideas. ¿Qué pasó con lo que dijo? Ya tan pronto se olvidó. ¿Qué pasó con las 30 monedas que te dio? Porque no creo lo que dije, sé que no es verdad. Lo cierto es que prefiero vivir cerrado y caminar. Tendré que caminar. Despejado sin patrones, me han bajado la moral. Los calzones también me van a botar. Sí, porque la justicia toma tiempo. Yo no puedo esperar. Me quiero en 15 metros caminar. Tendré que caminar. Porque la justicia toma tiempo, yo no pienso esperar. Me quiero en mi seguro caminar. Hay que caminar. Oye, Cristo, no regreses, no me vayan a rapar. La era del acuario, nadie me entenderá. Sí, porque sé que si tú regresas, no vas a predicar. No más de ver tus pelos, la gente te va a asustar y te van a hacer llorar. Porque la justicia toma tiempo, yo no pienso esperar. Prefiero qué rico, qué sabroso, qué hermoso. Realmente, qué rico se siente el rock. Me gusta mucho. Sí, la verdad es que tengo que esa rola está.
es la más precisa, yo creo. Si se habla de la represión y de toda esta onda, porque la neta, a mí sí me ha tocado por andar greñudo de acá. Hasta los toquines luego no me dejan entrar y me dicen, no, que deja tu morra. Sí, es muy común, también a mí me pasa lo mismo. O que la tira así te vea y como estás greñudo y así, pues no, pues que la revisión y todo eso. Sí, sí, sí. O sea, y te digo, son problemas que desde los 70s y desde antes se arrastran, ¿no? Las racias, todo este tipo de ondas. Creo que por ahí Ale ya puso los comentarios su canal, bueno, un enlace para el canal de YouTube donde pues está subiendo videos y pues que esperamos yo también pueda colaborar y pues quien quiera. Pues ahí está la onda, ¿no? Pues eso es la idea del colectivo, ¿no? Josué dice, encueramiento marihuaniza de género sexual, mugre, pelo, sangre, muerte. Así es como yo vivo, Josué. Así vivimos desde 1971. Desde el 11 de septiembre de 1971 no hemos parado. Somos los aferrados. Sí, seguimos cancelando carreras de carros y lo cambiamos por rock and roll. Siempre rock and roll, marihuaniza y degenere, sexual, obviamente. Sí. Y que no se nos olvide la mugre. Y muchos, muchos pelos, chingados. Sí, no sigas al Checo, sigue a tus bandas locales. Apoya al talento nacional. Y pues un saludo a Alejandro Guzmán. Yo creo que en un ratito vamos a checar su canal para estarlo pasando por aquí. Bueno, ahí para que a la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo, chequen, ¿no?, las publicaciones de Oriente Subterráneo y pues también vean lo que nuestro buen amigo Alejandro Guzmán hace, ¿no? Porque la neta tiene, pues es un científico melómano, así que la neta del planeta, pasen a ver su canal. Un gran pensador. Gran pensante, es la neta. ¿Y tú tienes más información, algo que nos quieras platicar, que nos quieras acompañar aquí con la motita, hablando de la marihuaniza? Aquí está, pues aquí está la marihuaniza, con la motita encarnada. Pues, ¿verdad? Yo creo que... Es que creo que no se ve porque... Ah, no sé. Pero bueno, aquí está. Pues yo creo que... Pues ya, ¿no? Pues mira, yo realmente no puedo agregar más que la neta, gracias por estar al pendiente de este programa. Obviamente este es un pensamiento que le hemos traído a ustedes desde nuestro punto de vista. Quisiéramos conocer a una persona que realmente pues nos trajera una anécdota de tal cual, ¿no? Lo que haya pasado. Y que siga cuerda, porque... Es que ese es el problema, a ver. Varios de los que fueron se quedaron allá. Te lo juro, mi tío es como que, o sea... Sí, hablando de eso, yo me acuerdo que una vez estaba aquí en los pulques de Don Javi. Ajá. Y me estaba echando un pulque, porque antes tenía así como una barrita, la verdad es que tiene muchos años que yo no he ido, pero tenía una barrita así en la calle y me estaba comiendo una quesadilla y me estaba tomando un pulque. Y estaba cantando una rola del Three Souls, ¿no? Y en eso iba pasando así un viejito, igual ya se veía medio viejito, pero así con su greñita y acá, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba cantando y que se puso a cantar conmigo. Creo que era abuso de autoridad, una de esas, ¿no? Estaba acá cantando una del Three Souls y ya se puso a platicar conmigo el don. Y ese señor también me dijo que fue a Vándaro. Y pues entonces la neta, pues quién sabe, ¿no? Porque cae como que un fenómeno, ¿no? De que mucha gente dice que fue, pero quién sabe si sea uno de esos 250,000, ¿no? Me cuesta trabajo realmente saber qué es lo que pasó, ¿no? Estaba, te digo, viendo, también vean a Bandar 71, una producción de Marco Markovich, ¿verdad? Sí, es Markovich. La verdad es que yo creo que es su hermano, porque ahorita estábamos viendo el documental y la musicalización es del disco de Alebrije de Markovich, y se llama La visión de los vecinos, haciendo acá alusión a la cuestión que, por ejemplo, hoy es Avándaro, ¿no? Y crean, bueno, no sé, yo realmente lo que veo es que, por ejemplo, ya es una zona más adinerada, ya lo ocupan muy elitista, hasta donde tengo entendido, lo que fue el concierto, el lugar del concierto, hoy está un club de golf. Bueno, es que creo que el club ya existía y fue como al ladito del club de golf, porque también ahí donde estaba viendo esa entrevista de... A Luis de Llano él decía, pues, era una zona fifí esa de... Así lo dice. Ajá, sí, sí.
una zona fifí ahí donde estaba el club de golf y fue al lado, ¿no? Al lado fue el de Genere y la marihuaniza. En donde se juntaron los burgueses con la pipionada. Sí, donde las clases sociales por... No existieron. Un poquito de tiempo, pues sí, sí existían todavía, pero se mezclaron tantito, ¿no? O yo creo que se mezclaron mucho, ¿no? Ajá, bueno, tantito porque fue un lapso de tiempo pequeño, ¿no? O tres sea, días. Ajá. Bueno, pues porque, lo que bueno, es que desde, pues, o sea, eso fue viernes y sábado, ¿no? El sábado se acabó el festival a la mañana cuando el Three Souls lo cerró, ¿no? El Three Souls y My Mind cerró el festival. Pero desde el 9 de septiembre, ahí con el soundcheck y todo esto, o sea, por ejemplo, Armando Nava de los Duke Dukes cuenta que pues aventaron unas rolas de los Beatles, así, porque ya había un buen de banda, ¿no? Desde un día antes, ¿no? A mí lo que me cuesta mucho trabajo es ver, por ejemplo, el tipo de escenario, la estructura del escenario, sobre todo me cuesta mucho trabajo, ¿sabes qué? El ver cómo estaban tocando, ¿no? Tú ves ahorita y vas a un concierto y ves el tipo de cuántas sí, bocinas traes y así un chingo, ¿no? Perdón, pero ¿cómo se supone que dicen que nada más fueron seis bocinas? ¿O seis bocinotas? Pues, o la seis... verdad es que no tengo así como, o sea, como... datos exactos, pero estaban las dos torres de sonido. Y de hecho, pues como cayó la tormenta y todo esto, pues hay banda que dice, no, pues es que, o sea, a cada rato se iba la luz. Entonces pues teníamos que parar un poquito. Y dicen que cuando paraban, la misma banda que estaba entre el público empezaba a corear rolas o... Sí, sí. O así, ¿no? Así como esas imágenes que se ven en Woodstock cuando está tocando Santana y que hay un gracias, compa con una alta, ¿no? Vida, gracias a la voz. Tulum. No, porque hay así un compa con una lata y un palito y tocando así, ¿no? Y pues, sí, así que la banda se encontraba cosas y que empezaban a cantar rolas. Se supone que también, o sea, por ejemplo, una supuesta compañía de teatro hizo la ópera de Tommy de The Who, ¿no? En el escenario, que hubo yoga. Pues que hubo varias cosas, ¿no? Aparte del concierto, o sea, antes para entretener a la banda, pues tuvieron que improvisar varias cosas, ¿no? Sí, porque, sí, sí. Porque desde el jueves dicen que ya había mucha gente, ¿no? Yo creo que ha sido en la historia de la música o de los conciertos en México, yo creo que ha de ser uno de los conciertos peores organizados, ¿no? Sí, pues es que, o sea, la idea era como que le llegaran unas 2,000, 3,000 personas, pero pues no, se le salió de las manos completamente, ¿no? Y qué bueno, porque si no, no hubiera sido lo que es. ¿No? La neta sí. Miren, tenemos aquí a nuestros acompañantes del día de hoy. Este todavía no le ponemos nombre. Los gatos jazz. Pero se me hace que sí van a ser los gatos jazz. Entonces ya tenemos nombre. Este es nuevo. ¿Tienes algún comentario, algún saludo, hermano? Antes de que ya empecemos a despedir este pequeño programa, esta emisión. Y no sin antes también agradecerles a toda la banda que se manifestó. La banda que se manifiesta, la verdad es que ya vamos a también a traer lo sucedido o lo que va a suceder el fin de semana. Y pues no sé si tengas algún comentario o alguna situación, hermano, que quieras platicar. Pues yo nada más quiero agradecer acá el espacio que estuvimos conversando. La neta, pues es como venir... como siempre, ¿no? Pero, sí, la verdad. Pero para la banda viéndonos y pues, la neta fue un buen pretexto para venir a ver a mi amigo, para hablar de Avándaro, ¿no? Que la neta es un tema que a mí me gusta mucho, que considero, pues ya lo dije, ¿no? Que debería ser más tratado. Y pues tomando de pretexto así la fecha, ¿no? 11 de septiembre, pues venir a hablar con toda la banda. Y... ¿Nervioso? No, nervioso, no. Bueno, perdón, disculpe que lo interrumpa, joven. El espacio es para ti, cuando quieras, estás aquí, chido, el sí, día que tú quieras, y la neta, si la banda, por ejemplo, también lo pide, pues, pídalo. Si lo piden, también la neta del planeta, puedes venir, charla cuando quieras, cuando gustes, si quieres, por ejemplo, a todas esas banditas que conoces, que a lo mejor nos están viendo, que vieron a un compañero,
si quieren venir, pues también los, bueno, ahí sí, pueden estar acá para que los entrevisten. Es un espacio abierto, sí, ¿no? Para toda la banda. Y pues ya, pues gracias a todos los que escucharon. Y si no lo vieron en vivo, pues ahí vayan a Oriente Subterráneo, ahí en Facebook. Ahí va a estar el programa completo. Los bloopers, no es cierto, no hay bloopers porque es completamente en vivo. Efectivamente, de hecho, los bloopers, pues creo que nos pasó uno nada más, ¿no? Sí, sí. Y yo porque soy disléxico y no soy pero sí, creo que todo estuvo chido el día de hoy. La neta es que yo estoy muy agradecido el día de hoy por acompañarnos. Gente nueva que nos vio, obviamente el buen Banner que nos acompañó el día de hoy. La neta es que, te lo vuelvo a repetir, es tu casa. El día que tú quieras venir, bienvenido, ¿no? Puedes hablar y podemos hacer, yo creo que me gustaría hablar más de rock, más de Avándaro, ¿no? Para darle incluso, pues, más difusión a bandas, ¿no? Por ejemplo, lo que escuchamos hoy hace un ratito, ¿no? Que quién sabe cuántas personas de las que nos vieron conocían estas bandas, ¿no? Y que a lo mejor hoy las escuchan y dicen, a ver, vamos a ver. Ay, nos faltaron, bueno, nos faltaron muchas, ¿no? Fueron 12 bandas las que tocaron. Entre ellos, pues, estaba La Fachada de Piedra, El Ritual. Ah, ya no escuchamos El Ritual, igual. No, estamos, ¿no? Sí, tenemos... Digo, no sé qué tan limitado tengas de tiempo, pero ay, sí, ya llevamos. Pues ya es un rato, entonces, pues sí, pero bueno, está El Ritual. Pues ahí, si tienen una plumita o algo, anoten a las bandas. Pues estuvo El Three Souls, Los Yaqui. Los Yaqui, falta algo de Los Yaqui también. Pues varias bandas, pues, ¿no? Mayita Campos. Pues yo creo que, mira, ¿qué te parece? No sé, te hago la invitación, no sé, organícete sus tiempos. ¿Y qué te parece si tenemos una segunda parte de Avándaro? A huevo, sí. Delante, o sea, y ahí, pues, es que la neta, bueno, si te parece, porque ahorita, pues, o sea, fue una charla así como muy puntos de vista. Muy amena, la verdad. Es que o sea, hasta incluso a veces anacrónica, porque íbamos de un tiempo a otro. Sí. Pero, pues, si quieres, para la segunda parte nos enfocamos en bandas, en recomendaciones y. Y si la banda lo quiere ver, pues lo traemos ya con la lista de las bandas y todo esto. Sí, con musiquita también ya preparado, de alguna manera, mejor ya cronológicamente, para que tengan una idea de cómo es que sucedió este importante suceso. Y yo creo que también es bueno darle, pues, difusión, ¿no? Difusión, ahí en sus casitas. Pues ahí investiguen algo, vean documentales en YouTube, hay varios materiales que están chidos. El maestro Sergio García Michel, el cineasta del rock mexicano, también por ahí tuvo que ver en Avándaro, él grabó en Super 8. Hay algo de material, porque la mayoría, bueno, lo que en realidad iba a ser, lo desapareció Telesistema Mexicano después de todo lo que pasó. ¿Tú crees que sí? Sí, bueno, es que, de hecho, el papá de Luis de Llano fue el que le dijo, a ver, presta, ¿no? Ajá. Presta lo que grabaste. Agarraron algunos fragmentos, los televisaron, y lo demás, pues, o sea, como que lo más, relax fue lo que pasó en televisión, ¿no? Ajá. Así, en una capsulita que pasó en un noticiero, creo. Pero todo el material completo, pues sí, la neta es que, yo digo que es muy difícil encontrarlo, ¿no? Se dice que se llevó a Tijuana, ¿no? Se dice que se llevó a Tijuana y que ahí justamente los quemaron. Ajá, es lo que dicen, ¿no? Yo, la neta de la planeta, ¿sabes? Por ejemplo, hoy me pongo a pensar un poquito y yo siento que hasta como que, yo digo que deben de existir. O sea, yo no creo que los hayan eliminado como tal. ¿Sabes por qué? Porque, pues yo creo que el en ese tiempo chamaco, ¿cómo se llama? De Llano, ¿no? Pues era un chamaco, era un joven, obviamente, ¿no? De hecho, no creo que no haya sacado una copia. Pues es que quién sabe qué tan difícil. La verdad es que yo no sé de estas ondas acá audiovisuales, pero pues yo creo que en ese tiempo era como que muy difícil, ¿no? O sea, estar reproduciendo esas ondas. Y pues creo que todavía no había iPhone. Creo que todavía no. Nada más. No, o sea, todavía y no. Y si había, lo perdió ese güey ahí. Sí, no, porque ahí en el tiempo de ahí.
No, ¿qué te crees? No, no, o sea, hablo en el hecho de que, por ejemplo, tú como, por ejemplo, estamos hablando de Luis de Llano, ¿no? Uh-huh. Es gente con un acceso poder adquisitivo a la mejor bien, lo cual le ayudaba a tener ese beneficio un poquito más de accesibilidad a las cosas, ¿no? Sí. O sea, se supone que él es encargado o era organizador. No, él era como... Él fue de los organizadores. Organizadores, pero sí, perteneció a la, a la prensa, ¿no? No, ¿o fue o la Raki? No, no. No, la Raki, ¿no? No, la Raki también ahí... Eso sí, no sé, pero, o sea, él sí fue de los que, con los otros dos valedores, fue con los que dijeron, vamos a hacerlo, y él fue, y él estuvo ahí, amenizando toda la onda. Sí, sí. O sea, él creo, no, no estoy muy seguro, pero se supone que él como que era jefe de lo que se grabó, sí. ¿No? Por eso su papá se lo pidió. Entonces, te lo vuelvo a decir, yo no sé, igual y sí, igual y no, pero sí pienso que ha de haber tenido una copia extra. Pues, ajá, bueno, por ejemplo, es como tú, ¿no? Los primeros teléfonos, ¿no? Que no tienen una memoria o que no sé qué. Tú hacías tu lista de contactos y a lo mejor hacías una agenda. No, bueno, en tu agenda ponías los mismos contactos para cuando se te perdiese su teléfono. O acá, ¿no? Ya tenías ahí los mismos teléfonos y marcarle, ¿no? No había celulares tampoco, ¿no? Muchos buenos, ¿no? Creo que no. No, entonces, realmente es esa cuestión en donde yo digo, bueno, sí ha de haber algunas cosas, obviamente, súper guardadas. O yo creo que ha de ser de esas veces como conoces, o bueno, sino como el Mad Hunter, ¿no? En donde vas al tianguis y vayas a encontrar sí, un lote así, ¿no? Todo. De hecho, abandonado. Él compró el póster original, ¿no? De Avándaro. Ajá. Ajá, sí. Y que llegues a la mejor ahí, ¿no? Y que dices, mira, tengo esta joya, porque era el de mi papá, de mi papá, de mi papá, de mi papá, y me dijo que esto no lo vendieras porque no sé qué o no sé cuánto, y es un valor para mí, y le dan un sentimental, pero sin saber cómo funciona, sin saber qué hace, sin saber cómo ponerle play, ¿no? Porque no me imagino que sean... bueno, me imagino que han de haber sido cintas. Sí, ¿no? Son cintas, o sea, esas de rollo, pero ¿no? Son cintas que a lo mejor dices, al pegar y al editar, ¿no? A lo mejor, bueno, igual no sabemos mucho. Sí, porque, o sea, es como te digo, lo que hizo García Michel fue, bueno, él lo dice en alguno de esos documentales, creo que es uno que hizo el Canal 22, la verdad es que no me acuerdo, pero él dice, ¿no? Que él sí tenía material, pero que la grabación estaba así como que muy, ¿cómo se puede? Primitiva, ¿no? O sea, como que le faltaba mucho, ¿no? Y que aparte el sonido lo tenían aparte y el sonido sí se perdió. Ah, okay, okay. Ajá, sí. Y pero, o sea, por ejemplo, él fue lo que hizo, pero por su parte, ¿no? Pero ya lo que hizo ya Telesistema Mexicano, pues sí, quién sabe dónde quedó. Y te iba a decir que está bien gracioso porque hay... Los polivoces, ¿te acuerdas? Okay, los polivoces sí. Tienen un personaje bien gracioso que se llama Armándaro, ¿no? Okay. Armándaro, que es hijo de un productor, y entonces Armándaro es como un hippie que se la pasa acá como que haciendo. Que es. Ajá, ¿qué pasó, cachorro? Y su papá es como que un ejecutivo, ¿no? De televisión. Sí, sí, sí. Entonces está chido cómo los polivoces se burlaron de lo que pasó. Porque se llama Armándaro Valle de Bravo, el personaje. Ah, no. Entonces, y el papá es algo de Llano también. Entonces como que hicieron ahí una parodia bien chida. Y acá como que el Armándaro como que llegó, se quedó en el viaje y ya llega todo acá, ¿no? Está chido ahí, búsquenlo. Al Armándaro en el YouTube. Yo creo que está gracioso. Me imagino que sí ha de haber estado ese Armándaro. No, o sea, en este caso, ¿cómo se llama este brother? El de los polivoces. Bueno, Manzano, me acuerdo que se llama Manzano. Eduardo Manzano. Lalo Manzano. Sí, creo que sí. Me imagino que es gente que ha de haber estado ahí. Pues podría ser. Porque a lo mejor, ¿cómo no va a sacar la idea de todo lo que vio, no? O sea, pues no creo que. No, bueno, no sé, no me meto con nuestras personalidades, ¿no? Pero no sé de dónde haya habrá sacado el personaje, ¿no? De tantas personalidades que había en una multitud y que a lo mejor encontró un patrón, ¿no? Y dices, ah, este, órale, qué chido, qué loco, ¿no? Y lo ejecutó, obviamente siendo un humorista mexicano. Sí, sí, sí. Bueno, ya eso es otra historia, ¿no? Pero la neta es que yo sí me imagino que a lo mejor él pudo haber estado. Pues podría ser. No manches, pero bueno, la verdad es que muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, hermano. ¿Tienes algunas palabras más ya para empezar a despedir este show o algo, mi bro?
No, pues es todo. Gracias. Gracias a ti, al espacio, a Oriente Subterráneo. Y pues gracias a la banda que vio. Gracias a toda la banda de la FES que se conectó hoy acá. Y pues en general a todos, ¿no? A mis excompañeros de la SEC. O sea, banda que qué chido que... que le interesó y que se conectó y que vio la transmisión. Muchas gracias. Pues a todos. Muchas gracias a toda la banda que se manifieste. ¿Qué te parece si les mandamos saludos ya, los últimos saludos de este show? Y bueno, pues un saludo a Xave Casablancas. Saludos. Ah, también es mi tía. Gracias. Saludos. A Dare García. También para el Roots. Para Gabriela Delgado. Para Josué Nidog. Para Ed Simmons, para Juan Carlos Santos González, Carlitos. Para Edith BH, para Jaime Rivera, para Adil Sánchez, Alejandro Guzmán, Karina González Martínez, Ana Laura, Abraham S.B. García, Elizabeth Barragán Alba, Antonio Trejo Flores, Seatiel Cortés, Irving Rodríguez Galicia. Nimeria León, Oscar Gómez, el buen Víctor Barrios, Ervin Z. Castro, Lea Bejowski, Isa Barrera, Uriel García Cruz, Nancy Atsiri. Quiero mucho, Nancy. Dile, de una vez. ¿Qué te más? Quiero mucho, te quiero mucho, gracias. Otro te quiero mucho. Eso, chingado. Luego, Hombre Bestia Narcosatánica y también para Aldo Monroy. Gracias a toda la banda que la neta se manifiesta, la neta, síganos viendo. Nosotros transmitimos lunes, miércoles y viernes en vivo y pues los demás días nos pueden ir viendo lo que hacemos por ahí o a veces pues si no les da tiempo de ver este en vivo, pues pueden irse a ver más. Saludos al Bahía Surf, Rocken, saludos a Pancho, a César. Ya para despedirnos, muchas gracias a toda la banda que me encontré en el Faro de Oriente. Muchas gracias por su apoyo, gracias por sus anécdotas, gracias por sus pláticas. Muy chingón. También algo más antes de despedirnos, no se olviden de este día 16 de septiembre. Va a haber Graffiti Mexicano Volumen 1 con Vibra Positiva Sound System, Simática Sound System, TH Sound Station, Hico Dubwise, Hardin Roots, Tepochcali, Urani Born, M7, Michigan Selecta, Cafetín Duf, Gaby Ranks, Betomal, Junior Mali. Micrófono abierto de 9 a las 16 horas, fecha 16 de septiembre a las 8 de la noche. Oh, bueno, dice 20 horas, entrada libre. Lugar, Centro Cultural El Arbolito, ubicación en Avenida Cuauhtémoc, esquina norte 16, Colonia Concepción, Valle de Chalco, frente al Pollo Feliz. Ah, está cerca. Va a haber, recuerden que Guerra de Bombas, va a haber premios al primero y segundo y tercer lugar. Dice, nota, el spot para el graffiti y murales serán asignados conforme vayan llegando los participantes. Recuerden que esto es entrada libre y va a haber graffitis, mural, stencil, stickers, painting y sound system. Espacios disponibles, envíanos tu boceto si te interesa participar. Entrada libre, así que chequenlo. Por L Criminal Line, Kiko Duke Wise Crew, TH Sound Station presentan. Entonces ahí está, banda, para que le caigan este próximo 16 de septiembre. ¿Tú tienes alguna, hermano? Yo también tengo acá un evento que está organizando mi compa, el Eros Rock. ¡Ah, jalea! Que es el Quick Cat Party. Party. Ah, perdón. Ah, no, el 16 es Party, porque es de es México, México. Es México, güey. Aquí se habla como mexicano de carnac. Sí, es Quick Cat o Quick Cat, la verdad no sé cómo se pronuncia, Party. Y pues el line-up es Cronista del Alma, F.A. Sekeller, Jessica Zitak, Diego Rasturo, es un monólogo creo, Tren, es una banda de rock and roll nacional, Mapaches, Evil for Evil y Chinodred Selecta. Y esta onda va a ser igual el 16, empieza a las 7 y va a ser en Valle de Chalco, Oriente 400
Ah, no, perdón, 40. 400. ¿Eso dónde es? Sí, Valle de Chalco, Oriente 40A, en Avenida Toluca o Covarrubias, Colonia Providencia. Ahí para que le caigan con el Eros, también es la banda. Sí, la neta es que sí, he visto que organiza eventos, la neta es que un saludo, fuerte abrazo, esperamos por ahí vernos pronto, ¿no? Y pues muchas gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse. Ah, no, ya no tenemos suscripciones todavía, pero no olviden dejar su like, la neta, y busquen www.facebook.com/Oriente Subterráneo y ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias por acompañarnos y pues nosotros nos despedimos, ¿no? Chido, banda. Chido, banda, gracias, gracias. Recuerden, tenemos el poder y sálganse de la tendencia. Sí, pues ponte una rolita, hermano, si quieres, ponte una rolita en lo que estamos aquí despidiendo este pequeño programa. Así que muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que estamos felices y estamos contentos de que nos acompañen. Nos dice Yero Nero Rabaro, dice, cámara, ese banner, nos dice el Lero Navarro Eduardo, o Yero, no sé cómo es. Yero Navarro Eduardo, dice, cámara, ese banner. Pues cámara, ese carnal. Sí, gracias. No se les olvide que nosotros transmitimos lunes, miércoles y viernes en punto de las 9 de la noche. Y no nos podemos ir sin escuchar al ritual. Al ritual que también estuvo en Avándaro. Cámara, banda. I will carry some souls as I was in the home. But there is a part that I will do my best for you not to know. Pestilence, war, that hunger, and my weapon against someone who comes. It's a hunger. No one knows in which you come to me. I laugh as I behold the sinful men you are. Sinful! I am my own.